These empty thoughts before, but I'm fixed now on the cure. I'm holding on to the last rock on the mountaintop, and I'm begging for your love. Do you remember the type of folk we used to be and the simple souls we used to see? Do you remember a fallen man with no escape? It seems he lives in yesterday. You play away, well, I forgive you once again. I'm losing patience, and I know for sure that we've been right here before. I see the dangers, baby, I'm not crying over you. There's no point in lying with you, 'cause baby, I'm not crying over you. There's just shit that I've gotta do, so I'm not crying. Yesterday.
Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblock TK. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy toca jugando con drugos, hoy juego con vosotros, el mejor día de la semana. Buenas, Jackson, buenas, Poyupío, perdón, Kainedu, muy buenas noches, Peiko, Hbuki, muy buenas, Jesulis. Está por aquí Noxgame, me alegro mucho de verte por aquí. Domingo el Gigante, estoy enorme, ¿eh? Hoy estoy enorme. ¡Oh! Pero te voy a poner más pequeño. Buenas, Jesús. Hoy vienes con ganas de ganarme, ¿eh? Mr. Manacrid, muy buenas. Chus Michael, Torna, ¿qué tal? Bienvenido. Lack Voltius, bienvenido, buenas noches. Ralex, hey, Silver Cage, que te he visto antes saludando. Muchas gracias, Silver Cage, por estar por ahí, ¿qué tal? Muchísimas, muchísimas gracias, Ground Sage. Y Juanmita, buenas, bienvenido. Hey, Irving, luego jugamos una partida sin falta. Muy buenas noches, Pau Bullet, bienvenido. Chapo Vargas, bienvenido. ¿Qué tal estáis todos? ¿Cómo estamos? Ya digo, hoy para mí es el mejor día de la semana, es el día que mejor me lo paso. Porque, bueno, o gano o me aplastáis. O sea, no hay término medio. O sea, yo gano partidas, pero vosotros siempre me aplastáis. Al final suele ser todo muy divertido. Alberto CF, muy buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Tenemos torneazo este jueves, por cierto. Este jueves va a haber torneo, ya lo voy adelantando, que va a ser de Brawl histórico, que la gente lo estaba pidiendo un formato alternativo y ya era hora. ¡Ey, Puchoni! Muchísimas gracias por esa suscripción. Además, primer mes, bienvenido a través de Twitch Prime. Te voy a regalar un cofre de Streamlabs como agradecimiento por esa suscripción, porque ya sabéis, ya lo tienes en tu cuenta de Streamlabs. Ya tienes ahí. Como ya sabéis, siempre que hay una suscripción en directo, regalo un cofre de Streamlabs y además de la colección básica. Pregunta a Tornatore que cómo me fue en el clasificatorio. Perdón que no te lo he preguntado yo a ti también. Os quería preguntar en general a todos cómo os ha ido el clasificatorio. A mí no me fue muy bien, hice 3-3. Pero tampoco tuve mala suerte. Simplemente hubo partidas que gané, partidas que perdí. Estuvieron bien, me lo pasé bien. Enhorabuena, saludos a todos los mendrugos. Dice José Castro. José Castro, muy buenas noches, me alegro de verte. ¡Ey, Castillo! También está por aquí con nosotros esta noche, Castillo. Si queréis. Suscri O sea, si queréis seguir un canal de Twitch muy bueno de Magic Arena, os recomiendo el de Castillo. Tenéis ahí en el chat su nombre, R Castillo, buscadlo y le hacéis follow. Y por cierto, acaba de saltar. Tenemos nuevo vástago. Nuevo vástago del canal, Kainedu. Enhorabuena. Cuando acabe el directo, luego te doy los permisos para Discord, ¿de acuerdo? Para los permisos especiales de vástagos y ya podrás jugar los torneos que hacemos los jueves. Y bueno, Dryzeth. No, buenas noches, nuevo seguidor, muchas gracias. A ver, que ya hay gente que está aprendiendo códigos de jugador. Ya sabéis, para entrar en jugando con drugos, la idea es muy sencilla. Ponéis vuestro código de jugador en el chat y os añado aquí a la lista de espera. Y luego poquito a poco vamos jugando todos. Bigfoot, muy buenas noches, Bigfoot, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Juxtapose ya me está retando. Juxtapose es Silver Cage, por cierto. Tornatore hizo 5-3, estuvo bastante cerca. ¿Sabéis quién hizo 6-3? Aquí el amigo Juxtapose. Juxtapose se hizo un 6-3. Vamos a preguntarle si quiere estándar o histórico. Hey, Dreju, muy buenas. ¿Qué tal tú en el clasificatorio? ¿Cómo te fue? Tornatore se hizo 5-3, que no está mal. Yo me hice solamente un 3-3. La verdad es que tampoco me puedo quejar. No, no tuve mala suerte. Es que no salió. Vale. Bigfoot, te anoto lo de histórico. ¿De acuerdo? Histórico. Venga, va. Pues jugamos con Juxtapose, que es. Voy a jugar con el mazo que no me quiso dar la victoria en el torneo, en el clasificatorio. Dreju dice fatal, un 3-3. Bueno, fatal, fatal, tampoco. Tampoco está mal. No hiciste 0-3, no está mal. Y Ajixiwaz, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vale, José Castro, te añado. Hay un montón de gente que está poniendo su código de. Opa. Su código de jugador en el chat. Jolín, ¿por qué no me copian el nombre de José Castro? Perdóname. A ver ahora. Maldito Windows, José Castro, Jesulis. Os voy añadiendo todos, ¿vale? Y, hey, Jesu, 12 meses de suscripción. Muchísimas, muchísimas gracias, joder, Jesu. Un año entero suscrito. Increíble. Dame un segundo que te voy a dar un cofre de Streamlabs. De la colección básica. Muchas gracias, Jesu, por esa suscripción. Ya lo tienes en tu cuenta. Vale, Poyupío, histórico, permitidme que vaya apuntando por aquí. A ver, me salta algún nombre. Poyupío, histórico, vale. Perdóname si no me da tiempo a leer a todo el mundo porque entre las suscripciones, los códigos de jugador, la partida, todo, se me está yendo de las manos. Ya estoy súper agobiado, ya no doy abasto con tanto trabajo. A ver, Jesús, les voy con Memedec de Ahamien en histórico. Genial, ¿qué te crees que llevo yo? Memedec de compañero de manada de Ahamien.
Tornatore, no puedo creer que me tocó jugar contra uno de los pocos valientes que se animaron a jugar el Qualifier con el mazo de 9 vidas. Pues sí, no, no debe haber mucha gente. Hey, Yolki Prune, buenas noches, te añado también. Vale, a ver, en principio, la lista de espera ahora mismo tiene este aspecto, ¿vale? De momento histórico me han dicho Alverasi y Poyupío. Por favor, cuando pongáis el código de jugador, poned el formato que queréis jugar. Si no es estándar, poned histórico, ¿vale? Si es estándar, no hace falta que pongáis nada. Es que tengo que hacer la Linden. Es que la Linden mola mucho. También. Puedo hacer doble block, ¿eh? Y matarnos el compañero de manada de Hani. Pero bueno, como tenemos otro compañero de manada de Hani, el Elliot, del desembarco de la Legión. Es un 2x1 que no me importa mucho. Ah, Jesulis también quiere histórico. Jesulis eras Gea, ¿verdad? Que no me lío yo. Tengo muchísimas millones de cosas en la cabeza. No sé cómo no me equivoco más. Buenas, Apolo MTGA. Bienvenido. ¿Qué tal? Hi, muy buenas noches. Hi, 9000. 9001, perdón. Jesús. Que prometes ganar hoy, ¿no? La partida. Muchísimas gracias. Al que ha puesto Jesús el mensaje, encantado de estos meses. Vamos a por más. Muchas gracias, Jesús. A ver si nos vemos pronto, que tenemos cosas pendientes tú y yo. Puede que me lo mate. Va, venga. Correremos el riesgo. O sea, a ver, normalmente de base... A ver, puede llevar un gigante aplastahuesos y matar el compañero de manada Hani. Efectivamente, lleva gigante aplastahuesos. Pero, no pasa nada, porque el turno... Es que, a ver, la verdad es que el pobre Juxtapose ha tenido mala suerte. Porque está jugando una Gruul contra mí. Es que es el pairing imposible para él. No puede ganar prácticamente. Tormento, muy buenas noches. Y Blan, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Es muy tentador el Elliot. Vamos a hacer el lío de este turno, porque la compañía reunida no sabes qué te puede salir. Y Rubén Martínez, nuevo seguidor también, muchas gracias, bienvenido. Entonces, va, prefiero no arriesgarme a hacer compañía reunida y que me salga una compañía reunida de esas de cero tierras, o sea, de seis tierras o algo de eso, que a veces pasa, ¿no? Mark Stein, muy buenas noches, saludos a mi biblioteca de todos desde el chat, saludos desde Costa Rica, llegué tarde. Ahí tenía compañía reunida él, ¿vale? Y Nanito Piccolini, muy buenas noches, Nanito Piccolini, que nos saluda como siempre, from Móstoles. Perdemos la devoción del Elliot. Pero bueno, no pasa nada, le podría haber puesto los contadores al volador, ¿vale? Pero ¿sabéis qué es lo que pasa? Que me temía que nos pudiese matar el volador o algo así. Ahora ya le ponemos los contadores al volador y el siguiente turno nos toca a nosotros. Muchas gracias, Lothric. Gracias por pasarte y bueno, me alegro de que por fin lo puedas ver. Marti Juárez, muy buenas noches. No, Mati Juárez, perdón. Bienvenido, buenas noches. Pues fiesta de la espuma, ¿no? Muy loco este mazo, muy, muy loco. ¿Somos letales? No, no somos letales porque no tenemos la Linden. Voy a poner un contador más a este para que no tenga ningún bloqueo fácil. ¿Funciona? Sí, funciona el Carbon Light, ¿verdad? Juxta, pues sabía que me ibas a jugar esto. Lo siento, la verdad es que he cogido el primer mazo. He cogido el primer mazo que me ha salido, lo siento, Nico. Me ha salido el nombre real, perdón. Lo siento, Silver Cage. Pero creo que era necesario. Ayer no me salió ninguna Gruul en el clasificatorio. Si me hubiesen salido Gruuls, las habría ganado. Es el peor pairing que tiene una Gruul es Soul Sisters. Y Soul Sisters, el mejor emparejamiento que tiene posible es Gruul. Es que parece que es un mazo hecho para ganarle. Pido disculpas, Juxtapose. Lo siento, buen amigo. Pero es que he elegido el mazo prácticamente al azar. El primero que ha salido es el que he elegido, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con la lista de espera. Tenemos a Marcos en primer lugar. Marcos, te agrego como amigo. Me aceptas y me retas, ¿vale? Así lo vamos a hacer, como lo hacemos todas las semanas. Y Jesús, mañana pasaré por Madrid. A ver si se puede... Mañana nos vemos, Jesús, pásate. Yo mañana tengo un día... Bueno, luego me escribe un WhatsApp o algo y me dices a qué hora te vas a pasar por Madrid para que me organice yo, porque tenía un plan mañana y lo voy a cambiar si me dices la hora. Lo voy a cambiar en función de la hora que tú me digas, ¿vale? Para un poco adaptarme. Bueno, ya sabéis todos, si alguien quiere jugar conmigo, tiene que poner su código de jugador en el chat. Y si quiere jugar histórico, que ponga histórico. Si quiere jugar Brawl, que ponga Brawl. Si quiere jugar estándar, no hace falta que ponga estándar. Doy por hecho que es estándar, ¿vale? Si alguien no sabe cómo se obtiene el código de jugador a estas alturas, aquí arriba a la derecha hay una doble espada que pone desafío directo. Y aquí está vuestro código de jugador. Clicáis en él y ya está, copiado al portapapeles.
Y basta con hacer control V. ¡Hey, Albert! ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Vale, Jesús. Pero si es por la mañana o por la tarde, para que yo me organice. Colibrí Leproso, muy buenas, bienvenido. Dice Lothric que si espero mucho de Magic para móvil. Sí. Yo creo que Magic en dispositivos móviles. Lo que pasa es que empiezan mal. Empiezan con solo unos pocos dispositivos, solamente los más potentes. Y eso ya es un mal comienzo. A ver, ¿por qué no le llena la... no me está aceptando Marcos? Voy a reiniciar Magic Arena porque ya sabéis cómo es. Espérate, ¿me acaba de aceptar alguien? No. Voy a reiniciar Magic Arena porque creo que es Magic Arena el que está mal. Gracias, Javirach. El 28 de enero sale para dispositivos móviles Magic Arena, pero solo para unos pocos dispositivos. A ver, sí, va a ser un bombazo, ¿vale? Va a multiplicar por 5 la cantidad de posibles potenciales jugadores que tiene Magic Arena, sin duda, ¿eh? Va a ser un pelotazo gigante. Pero digo que ya empiezan mal, porque en lugar de sacarlo de golpe para todo el mundo, para que sea ese pelotazo, ese boom de gente, ya lo sacan solo para dispositivos potentes. Hay una lista de móviles que han dicho que seguro que van a ser compatibles, pero... mal arrancada, ¿eh? Ya a mí no me gusta mucho. Marcos no me acepta. Venga, pues me voy a saltar a Marcos de momento. Y vamos a... con Alverasi. ¿Vale? Histórico. Voy a jugar los mazos en orden de cómo estén en el Magic Arena, ¿vale? El siguiente mazo histórico, pues el siguiente que me haya jugado. Marcos vuelve a poner su código de jugador. 06306. Parece que está bien, Marcos. Sí. Lo único, la mayúscula. Ah, espérate, que es Cap Sensitive, puede ser. Ey, Pufo 1978. Te voy a volver a enviar la solicitud. Ah, ya te tenía en la lista de amigos. Bueno, venga, va. Estándar, ¿no? Y nombre, Pablo. Pablo, muchas gracias por el follow, bienvenido. Estándar, ¿vale? El primer mazo de estándar que me encuentre. Y Ikersito, muchas gracias por esa suscripción. Voy a jugar esto. A través de Twitch Prime, primer mes, se agradece un montonazo. Bienvenido aquí a la familia de Magibloc TK. Te voy a regalar un cofre de Streamloots como agradecimiento que tienes ya en tu cuenta de Streamloots. Muchísimas gracias. A ver, ahora sí me sales, dice Marcos. Bueno, pues ya está, arreglado, solucionado. Creo que ha sido... bueno, no sé. No sé si ha sido la mayúscula. No, no, porque... supongo que no. Venga, vamos a ver. Buf. Venga, vamos a quedárnoslo. Estoy jugando una Simic Flash que he visto por ahí que puede molar, ¿vale? Para estándar. Es verde, o sea, tiene la parte verde potente de rampeo, Chrom Leech y tal. Y luego la parte azul, el Jorion y cosas de este estilo. ¡Ey, Volk! Bienvenido. Muchísimas gracias por ese pedazo de raid. Y bueno, y bienvenidos a todos los genios del canal de Volk, que se agradece un montonazo. Muy buenas, Damiatan, Magikarp, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, y Estela Cero, muchas gracias, que entra a tope, entra directamente con suscripción de nivel 1, 9 meses. Acabamos de tener un bebé que se llama suscripción de 9 meses. Estela Cero, muchísimas gracias. Te voy a regalar un cofre de Streamloot de la colección básica que tienes ya en tu cuenta como agradecimiento. Muchísimas gracias. Tenemos esto que busca tierra, ¿sabes? Si robamos tierra entre el Jorion... vale, Albert ya lo tenemos aquí. Perfecto. Y Albert quería histórico. Perfecto. Vamos a ello. Pablo, gracias, bienvenido. ¡Ey, Electivite! Muy buenas noches. ¡Ey, Celta Draco! A ver si consigo hacer que el corazón se vea como un corazón. Ahí, más o menos. Celta Draco, muchas gracias, bienvenida. Me alegro muchísimo de verte por aquí. Vale. Esto lo pone en juego, ¿verdad? Es que hacía mucho tiempo que no juego esta carta. Y Tej Pepe, gracias por el follow, bienvenido. ¿Os imagináis que tiene un counter? Voy a Con el colesterol no puedes esperar. jugarlo ya. Ey, Haz caso a tu Kersito, familia, la no suya vayas al carta. entrenador. La carta No te de dejes de poner de Vicente pie del y Bosque. tomar un Danacol cada día. Confía tu corazón a Danacol. Poca broma. Poca broma. Periquit, muy buenas noches. Bienvenido también. Suscripción de 9 meses, acábate las albóndigas. Es un bonito nombre para un bebé, ¿verdad? Pero al final entraste, ¿no? Ah, no, Alverasi, si no te sale. Es maldito Magic Arena. Si veis que yo os mando solicitud de amistad y no os llega, reiniciad el juego.
Vamos a ver si se gira. Bueno, él quiere girarse para robar carta con el... Voy a hacer esto, ¿eh? Si nos lo contrarresta tampoco es tan grave. Al menos no roba carta con el tomo pierde mentes. Nos lo contrarrestó. No tendría que haber atacado. Ah, por hacer un ataque de un daño. Qué triste. Por hacer un ataque de uno. He perdido un Jorion. Sigue sin salir. Reinicia Magic Arena y lo reinicio yo. No, ahora lo reinicio yo en la siguiente. Paco Mermela, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Pero Mermela no es un apellido, por tanto no cuenta. Esta vez no voy a caer en el fallo este. Eric el Tiro, nuevo seguidor. Muchas gracias. Me lo he comido entero. Me lo he comido entero, tenéis toda la razón. Tenéis razón para reíros. Os doy todo el permiso esta vez para reíros porque... Además que es que yo creo que para comérmela se ha suscrito, o sea, ha hecho follow a este canal pues 3 o 4 veces. Es la tercera o la cuarta vez. A ver, al ver así, voy a añadir el nombre otra vez. A ver qué pasa. ¿Qué ha pasado? Me ha contrarrestado los dos Jorions que hemos jugado. Está feo eso, ¿eh? A ver si le pillamos sin counter esta vez. ¡Ey, Noises! Muy buenas noches, no te había visto. ¿Qué tal? Bienvenido. Y a Rust, ¿qué tal? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Vale, pero ya estáis por aquí toda la familia. Por cierto, Jesu, una cosa. Os tengo que decir a Jesu y a Volk. No he podido ver el directo de Volk esta tarde porque me ha surgido un imprevisto. Tenía pensado verlo. Y así que lo veré luego. O lo veré luego después de este directo o lo veré mañana por la mañana, pero lo voy a ver. Quiero ver la final de la Liga de Fanáticos que ha hecho Volk, que ha estado espectacular. Y quiero ver las sorpresas que me depara el directo, que me han hecho un pequeño spoiler, ¿no? Maldito Magic Arena. Voy a atacar primero. Solo con el 8-8 para tener mana disponible por si no contrarresta el Cromlech. A ver, no contrarrestó el turno anterior la Kiora. Así que supongo que el Cromlech, a ver si no lo contrarresta. La verdad es que dolería, que tuviese el counter ahora. El qualifier, no muy bien. Hice 3-3, así que bueno, pobre. Eiz, cero donde, bueno, cero DND, te voy a resumir así. Buenas noches, un placer y un saludo también para tus hijos, ¿qué tal estáis? Vale, Ikercito, te agrego a la lista de espera. La lista de espera está tal que así. No me fastides. ¿Cuántos counters lleva este hombre? Pues voy a jugar el Lobo Feroz. Y ya leo los nombres con mucho más cuidado que antes. Kaelumuniverse. A ver, Kaelumuniverse. Muchas gracias por el follow, bienvenido. Dice Nox Game, domingo se enfrentó a la élite el sábado y sintió que la vida es dura, jaja. No, si yo llevo enfrentándome a la élite toda la semana, si estoy top 200 en mítico toda la semana. Ya, Silver Cage llegó a estar 6-1. Buah, qué pena, habría sido genial. A ver, habría sido increíble que hubiese llegado al día 2. A ver, ¿qué permanente de los suyos os mola más? Yo creo que este está guay. Y Valencianito, muchas gracias por esos 4 meses de suscripción a través de Twitch Prime. Se agradece un montonazo, 4 meses ya. Te voy a dar un cofre de streams, ¿vale? Como agradecimiento, ¿vale? Que lo tienes ya en tu cuenta. Voy a jugar el templo antes de robar con la gansa. Para asegurarnos robar otra criatura o intentarlo. ¡Hey, John Bankier! ¿Qué tal, papu? Bienvenido, ¿cómo estás? Noises dice que hizo 4-3 en el clasificatorio. Es muy difícil el clasificatorio, a ver. Cuidado la élite, o sea, bueno, hay gente como yo, ¿sabes? En esa élite. En esa élite de gente que juega el clasificatorio del sábado, pues hay gente 1200 en mítico. Pues eso, gente normal, gente como yo o como cualquier otro. Qué caca, ¿eh? Bueno, está en problemas, Marcos, de todas maneras. Y Jesús dice, me gustaría saber qué cantidad de participantes llega al día 2. La verdad es que todas esas informaciones, todos esos datos son absolutamente desconocidos. No los dicen, o sea, no sabemos cuánta gente llegó, cuánta gente no llegó, no sabemos cuántos había el primer día, no sabemos nada. Muy opaco, y eso me da mucha pena, ¿no? Albert dice que hizo 8-0 en el qualifier. No, en serio. Ah, no jugaste, es broma, ¿no?
No, porque además no puedes llegar a 8. Es que antiguamente sí se podía llegar a 8. Ahora ya no. Ahora ya cuando llegas a 7 se acaba. No puedes seguir jugando. Los primeros clasificatorios que se hicieron sí podías llegar a 8 victorias. Bueno, buena partida, Marcos. Era una Dimir de control, supongo, ¿no? No sé si de Bribones, podría ser de Bribones. Pero no, parecía más de control, porque ha tirado muchos counters. La de Bribones no lleva tantos counters. El clasificatorio es Best of 3. Suele ser más competitivo. A ver, voy a jugar con Albert, que me estaba retando. No me ha dicho nada, así que supondré que es estándar. Y creo que estos mazos son de histórico, aunque no lo ponga. Esto tengo que borrarlo. Esto es histórico, aunque no lo ponga. Estoy buscando mazos de estándar, es que. Venga, June Sacrifice de estándar. Creo que es de estándar esta baraja, aunque no estoy 100% seguro. John Mankier dice: se resuelve con una operación matemática. No, no. No son 2.400 clasificados. La cifra es absolutamente desconocida de los jugadores del primer día, porque, a ver, habrá mucha gente que ha hecho mítico los 2 días, ¿vale? Y esos no van a jugar. Cuentan como un solo jugador. Habrán hecho mítico, perdón, habrán hecho mítico en construido y en limitado. Así que esos no cuentan. Esos no cuentan. Serán muchos menos de 2.400 jugadores para empezar. Y luego, además, hay mucha gente que juega los clasificatorios sin haber hecho top 1.200. Porque si haces 6 victorias en el mes anterior, automáticamente estás clasificado. O sea, la cifra es totalmente desconocida, no se puede saber. Castillo dice 1.800 jugadores. Claro, y mucha gente sencillamente no juega. No juega, aunque esté clasificada, no juega porque hace otras cosas en su vida, aparte de jugar a las Magic. Así que ya digo, la cifra es bastante imposible de averiguar. Sí, una cifra como 1.800 parece más lógica, pero, nunca, pero es que es imposible saberlo, es que vuelvo a insistir. O sea, es que hay mucha gente que está participando en el clasificatorio sin haber hecho top 1.200 también. Pero bueno, ¿qué pasa hoy? ¿Pero cuántos counters lleváis hoy? O sea, ¿qué me estáis haciendo? ¿Qué me estáis container todos hoy con los counters? Vamos a ver. Azul blanca. Es una azul blanca de control ahora, o sea. Vamos a ver, pues vamos a ver. Voy a tirar esto. No tenemos una mano buena. Sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de counters que lleva y removal que va a llevar, ¿no? Tiene pinta. Sí, Castillo, efectivamente. O sea, estaría genial que fueran menos opacos si mostraran los datos, efectivamente. Es que incluso han puesto en Magic.gg, han puesto mazos de gente que está en platino y en mítico. Y no te dicen nada más. Te dicen de un jugador que está en platino o en mítico. Pero no te dicen ni qué jugador es. O sea, no te dicen su nombre, ni en qué ranking está, ni nada. Te ponen el mazo y ya está, sin más, ¿no? Por ejemplo. Y la verdad es que sí queda un poquillo de pena todo eso. Pues es un buen momento. Voy a hacer la Rankle, ¿por qué no? Y The Wolf PC, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vamos a descartarnos cartas. De momento, mira, yo creo que la sed del jefe de sangre no la necesitamos para mucho ahora mismo. Claro, igual que saber instantáneamente quiénes están top 1200 en mítico en un momento dado. Es verdad, es que faltan un montón de cosas. Te echas una de histórico, estoy probando algo nuevo, por supuesto. Me da miedo, pero me va a pegar una paliza, ya lo verás. Me da miedo lo que nos va a liar. Pero bueno. Claro, he dicho que gaste él el rasgar el cielo. Yo tiro mi Rankle, que se mate él sus bichos. Por eso me he descartado el quitacartas. Por cierto, que se ha descartado. Le digo a la anticriatura, se ha quitado un matagigantes. Qué lástima, pues habría sido un buen turno yo creo para el Korvold ahora, ¿eh? No voy a gastar los ritos del pueblo de momento. Arras miedo me das. Mira, es que un momento para sacrificar esto. Hasta guay ese féretro de cristal. Uy, buenos robos. Buenos robos, no está mal, no está mal. Ey, buenas noches, pececillo, ¿qué tal? Y Sosterpone, ¿qué tal? Bienvenido también, buenas noches. Vamos a tirar esto. He buscado el verde. Otro esparcir la esencia, pero bueno, ¿cuántos counters estáis jugando hoy, mis rivales? Buenas noches, HBuki, ¿qué tal? Bienvenido. Y Jesús MSAP, te añado, ¿vale? A la lista de espera. Vale, ahora comenzamos con la lista de espera.
A ver, al ver así, no hemos vuelto a saber de ti. Ahora reiniciaré yo Magic Arena a ver si conseguimos jugar. Para abajo, que hemos robado un pantano. Vamos a atacar. Vale. Vale, pero ¿cuántas cartas tengo? De momento es una baraja que gana Sparky. Me falta el doble rojo. Me acabo de dar cuenta que me falta el doble rojo. No me fío mucho de hacer aquí el Corvold. Todavía es un poco pronto quizás para el Corvold. Podemos seguir jugando a los tokens. Gigante aplasta huesos. Vamos a ir un poco atacando su total de vidas, poquito a poco. A ver. He dicho ritos del pobre. A lo mejor he dicho del pobre, quiere decir del pueblo, sí, he dicho eso. Muchas gracias, Round 6 dice, me faltan 2 horas más de trabajo, al menos verte en directo lo hace más ameno. Y después tengo 2 exámenes finales para la uni. Vale. Supongo que lleva a Jorion, ¿no? No lo lleva de compañero, pero llevará a Jorion de base, porque los féretros parece que encajan bastante bien. Bueno, no tiene muchas criaturas, así que vamos a gastarnos el gigante aplastahuesos en hacerle 2 daños. No hay negar, ¿vale? Venga, dame más croxas. Vamos a atacar primero. Me está fastidiando el tener un único maná rojo todo el rato. Ay, de hecho es algo que me está fastidiando tanto que creo que voy a jugar el Corvold este turno. Venir arriesgadillo. O sea, venir arriesgadillo porque huele a que tendrá removal. ¡Qué animación más chula! Se ve muy poquito, desgraciadamente. ¿Veis? Ahí está su removal. Se queda solo con 2 cartas. Pero bueno, robamos la carta. ¿Cómo? ¿No robamos la carta? Ah, vale, que no estaba, claro. Robas la carta cuando lo sacrificas. Vale, claro. What? What? Esto es un problemilla, ¿eh? Le podemos descartar una de las cartas de la mano. Uf. No nos llega para todo. Tiene 2 cartas en mano. Más de estos tampoco está mal, ¿eh? Vamos a quitar una carta de la mano al menos. Qué pena el tener... Bueno, ya el siguiente turno tenemos 2 rojos, por cierto. Con 2 rojos podremos un poco luchar contra él. Vale, se quita un ladronzuelo atrevido. Y nada más, pasamos turno. Un ranquelcito, sí, podría valernos, claro, es verdad. Ranquelcito, 2 cartas en mano, bueno, 3 ahora. Ojo, ahora metemos un Croxa en mesa, puede valernos también, ¿eh? Vamos a ver. Hey, Samurai, muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Me pregunta Poyupio que cómo va la cola. Tengo que explicarte eso a estas alturas. Vale, le queda 1 carta en mano. Así que se la vamos a quitar. No nos llega el maná. No nos llega el maná. No nos llega el maná. Para hacer Croxa más ser el jefe de sangre. Tiene que haber alguna forma de no morir aquí. Podemos jugar esto, robarle uno de los ángeles y sacrificarlo, pero es pan para hoy, hambre para mañana, como se suele decir. Es que nos quedan 12, ¿vale? 4 y 4, 8 y 4, 12. Es que pega justo 12. Es indestructible, el que es indestructible. Y Bidjin, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Que es indestructible, qué narices, que me estés contando. Es indestructible porque es indestructible. Ah, que ha tirado esto antes. Vale, no estaba mirando, claro. Es cierto. Entonces sí, la única forma es jugar el espanto de la amargura desde el cementerio. Bueno, no es la única forma. No es la única forma, es una forma. Le quitamos uno de los ángeles, le matamos el otro. Y haremos Crocs al siguiente turno, claro. Vale, sacrificamos al ángel, adivinamos.
Nos quedan 12 de vida. Esto también podría servir. El problema es lo de antes, que va a tener cartas en mano, o sea, va a poder salvarlo. 2, 4 y 3, 7... Lo voy a tirar para abajo. Justex, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. O sea, esto puede... Nah. Vamos para abajo. Pasamos turno. Buenas, Javier SR, ¿qué tal? Bienvenido. Nah, ayer no fue muy allá, hice 3-3, así que un poco pobre. Irving, buenas noches, dice. Juguemos. Solo que estoy terminando de hacer el almuerzo. Estoy poco a poco pasándome a histórico, es mucho mejor. Histórico está genial, es un formato que está ahora mismo maravilloso. Es una pasada histórico, ¿no? Está muy bien, súper variado, sano. ¡Hey, Hackpariax! Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Y Heredor también, muy buenas. Buenas, Hugo Sol. ¡Oh, Hugo Sol! ¡Qué gran placer tenerte por aquí! Uno de los personajes más queridos del canal. Y War666, muchas gracias por esos 13 pedazos de meses de suscripción a través de Twitch Prime. Te voy a regalar un cofre de Streamloots, ¿de acuerdo? Oh, si puedo, si me deja el chat que va avanzando súper rápido. War, te regalo un cofre de Streamloots, ¿vale? De la colección básica que tienes ya en tu cuenta de Streamloots. Muchísimas gracias. Y se ha suscrito también Sergi17, muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime, primer mes, el primero de muchos más, espero, muchas gracias. Te regalo también un cofre de Streamloots, pero veo que no tienes cuenta de Streamloots, al menos con este nombre, así que te voy a mandar un mensaje privado a través de Twitch, ¿vale? Te mando un mensaje privado a través de Twitch para que te registres en Streamloots, me digas tu nombre y en función de eso vemos cómo lo hacemos. Ay. No, aquí no hay mucho que... No hay mucha vuelta que darle al asunto, ¿verdad? Espera. Aquí exilio un poco a lo loco. Y bueno, es que está sin parar, ¿eh? Habéis disparado el tren del hype y todo. Muchas gracias, Ventos. Ventos11. Gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime, te digo lo mismo. Cofre de Streamloots que tienes ya en tu cuenta de regalo. Muchísimas gracias por la suscripción. Y bueno, primer mes, espero que de muchos más, ¿no? Si ataco, pierdo. Así que no podemos atacar. Podremos jugar el gigante aplastahuesos. Vamos a dejar los bloqueadores. A ver, él puede girarnos tal, uno, matarnos otro, por ejemplo. Voy a no atacar con nada este turno. Y yo creo que ya no nos sirve para ganar, claro. Bueno, esto es una locura. Ah, Irving le regala una suscripción a Hugo. Muchísimas gracias, Irving, por esa suscripción. Y habéis saltado por los aires el tren del hype. Ya está en nivel 2. Muchísimas gracias, Irving. Te voy a regalar también, Irving, un cofre de Streamloots como agradecimiento por esa suscripción. ¡Hala! ¿Qué me estás contando? ¿Por qué? ¿Por qué lleva Ángel Matademonios? Vamos a sacrificar un token antes de atacar. Y encima nos puede girar algo con el mata gigantes todavía. Este nos puede valer. No nos vale porque nos lo va a girar con el mata gigantes. Mientras tenga el mata gigantes. Argalad, muchísimas gracias Argalad también por esa suscripción a través de Twitch Prime primer mes. Hoy estáis loquísimos. ¿Qué os pasa hoy? Muchísimas gracias por todo el gigantesco apoyo. Argalad. Lo mismo. Te mando un mensajito, ¿vale? A través de Twitch. A través de Twitch. Y me respondes. Y te doy tu cofre de Streamloots, ¿de acuerdo? Dadme un segundito que me organizo porque aquí ha habido un montón de suscripciones seguidas y no, es que no te abasto. Vale, más que han llegado. La de pececillo también. Madre mía, no puedo con vosotros. Las voy a apuntar y ahora las voy dando todos, ¿vale? Pececillo, gracias por la suscripción a través de Twitch Prime. Ahora te la doy, ¿vale? El cofre de Streamloots de regalo. Lo mismo para Alzarot. Otra suscripción más. Por cierto, Pececillo, primer mes, bienvenido. Espero que sea el primero de muchos más. Muchísimas gracias. Alzarot, 11 meses, increíble. Voy a hacer como que ataco primero. Tendría que haber jugado quizás la Rankle. Nah, es que no sirve de nada. Alzarot, muchas gracias. 11 meses de suscripción. Vamos, que no pare el trenecito otro mes al bote. Alzarot, ahora te doy tu cofre de streams, ¿de acuerdo? De regalo, de agradecimiento. Dame un segundito. Vale, perfecto. Ya estoy organizado, ¿no? Vale, nos gira el Croxa. Estamos muertos, ¿verdad? Es que hagamos lo que hagamos, estamos muertos. Voy a hacer como que robo antes de atacar.
Gracias, pececillo. Y tiene dos cartas en mano. No nos llega, ¿eh? Bueno, sí, espérate. No, no nos llega porque es que nos gira el... Hemos perdido, hemos perdido. Ya está, el bebé. Ahí va, qué patada le he pegado a la pareja. Hemos perdido, o sea, podía matarle el ángel matademonios, ¿vale? Con el, lo que acabamos de robar, casual. Ah, no, no lo matamos. Es que aguanta 5 y hacemos 4. No había forma. Y encima, si teníamos la Rankle para bloquear, nos la podía girar con el mata gigantes. Es que no podíamos hacer nada de ninguna manera. Dadme un segundo, voy a volver a reiniciar One More Time. Magic Arena, voy a volver a entrar porque estaba Alverasi esperando para jugar conmigo y decía que no le llegaba la solicitud y son por los bugs típicos del Magic Arena. Bueno, mientras entramos, le voy a dar a Pececillo el cofre de Streamloots, que ya lo tienes en tu cuenta, muchas gracias por la suscripción, y a Alzarot por sus 11 meses, ni más ni menos, de suscripción. Tu cofre de Steam. Muchas gracias a los dos, tanto a Pececillo como a Alzarot. Pececillo primer mes, Alzarot 11 meses. Y bueno, ya estamos desatados. Muchísimas gracias, Jesús, que además dona 100 bits. Se agradecen un montonazo. A ver. ¿No os ocurre que últimamente Magic Arena crashea y se cierra? Últimamente me está pasando, se nos acaba de crashear. De nada, Alzarot, gracias a ti, hombre. Ey, Vandor, muy buenas noches. ¿Cómo te fue en el torneo? No se emitió, ¿no? No lo emití, ¿no? Y me fue mal. Hice 3-3. Muy, muy triste. Damián V. Díaz, bienvenido, buenas noches. Y Jesús, venga, fiesta de la espuma. Muchísimas gracias por esos 100 bits. Estamos ahí al 38% del tren del hype. Muchísimas gracias a todos. Venga, Alex también. Muchísimas gracias, Alex, por esos 300 bits. Por cierto, Alex, tengo ya he pensado que vamos a hacer algo en febrero para lo que teníamos hablado, ¿eh? Yo creo que llegó el momento. A ver, Alverasi, ¿te llega o no te llega? Vale. Mientras tanto, mientras le llega o no le llega al Verasi, voy a ir agregando a José Castro, ¿vale? Me aceptas y me retas y jugamos. Es un bug con cartas, dice Edwin. Edwin, buenas noches, por cierto. Moreno Vip, buenas noches también. Ah, sí, hace tiempo que no me veías, ¿no? Arrast, Javi... Pff, madre mía, qué... Venga, vamos a jugar con Arrast. Que dijo histórico, ¿verdad? Arrast dijo histórico. Es que se ha borrado la conversación, creo que dijo histórico. Ahí dije que iba a jugar los mazos en orden. Moreno VIP, gracias por el follow. Pues Alverasi, no sé, o sea, no sé qué quieres que hagamos. No sé qué nombre decir tampoco, ya me vuelvo loco contigo. Te mando mi código, cierto. Ahora te paso mi código. Dame un segundo porque ahora no puedo. Que ya estoy en partida. Vamos a jugar Merfolks. Y John Mankier también, pero bueno, ¿esto qué es? Muchísimas gracias, John Mankier. Gracias, Papu, por esa donación de 100 bits. 57% ya del tren del hype. Irving dice que ha instalado Magic Arena y que no le funciona. No sé qué decirte, o sea... ya sabes, es Magic Arena. Puede haber miles de motivos, miles de millones, de trillones casi de motivos para que no funcione. Y Lord, muchas gracias por regalarle esa suscripción a Terror. Lord, te voy a regalar un cofre de Streamloots por haber regalado esa suscripción a Terror. Se agradece muchísimo. Aquí estamos. Vale, vamos a ver. Esto es tentador jugarlo. Es que juguemos lo que juguemos, nos lo va a matar. Es una monored. Monored con azul, rojo, azul. Llevará chispas igualmente. Pero hay que jugar esto. Hay que jugar esto porque si no lo mata de primeras ya se vuelve loquísimo, ¿no? Vale, se acabó. Muchísimas gracias a todos. 8 suscripciones, 1100 bits donados. Muchísimas gracias a todos. El tren del hype que ha llegado al nivel 2, se agradece un montón. Ha sido espectacular. Os voy a poner el emote que nos ha dado el corazón ahí, todo chulo. El emote del corazoncito con flechas. Obviamente aquí si bloqueas te matan los dos y has hecho desastre total. Chuchu. Venga, va, este robo es muy bueno. Es muy bueno porque nos ha salido un coste 1 y vamos a poder hacer doble hechizo este turno. A ver, que probablemente... A ver, Pollo Pío dice, me quedé sin chistes, ahora mandaré datos curiosos. Mira, me parece mucho mejor mandar datos curiosos que chistes. Buenas, Mario Ronda, ¿qué tal? Bienvenido. ¡No! Es muy probable que nos mate los bichos, porque a ver, roja, azul... De daño directo siempre va a ser, ¿no? Y además, si no es daño directo, nos sube permanentes a la mano. Así que al final...
Tiene respuestas a nosotros. Pollo Pío dice, dato C, la letra J no aparece en la tabla periódica. ¿En serio? ¿No aparece la letra J en ningún sitio de la tabla periódica? Vamos a poner al que es imbloqueable. Los contadores, si nos dejan. Vale, el siguiente turno la liamos, ¿eh? Y enhorabuena a Jesu, el amo. Lord te regala, te declara su amor. Jesu, madre mía, Jesu. El usuario más querido de todo el canal. El J Carbono. Es que no sé qué estoy diciendo en el chat. Y Francisco dice, buenas noches. Muy buenas, Francisco, me incorpora ahora. ¿Qué tal va la noche? Pues de momento hemos empezado con mucho jaleo, muchísimas suscripciones, muchísimos espectadores, muchísimos comentarios en el chat. Estoy que no doy abasto. Jesús les dice, ¿cuándo me toca? Es que hoy va a haber muchísimo jaleo. Mira, estás después de José Castro. Está al ver así, a la espera, que no he conseguido agregarlo aquí a la lista de espera, o agregarla concretamente. Voy a reiniciar Magic Arena o no sé qué narices vamos a hacer. Oh, es el mazo de combo con martillo. Ah, amigo. Creo que lo matamos ya en este ataque. ¿Esto equipa automáticamente? Es que no sé ni lo que hace. Es que también me da un poco igual, la verdad. Y Lord, Jesús te declara su amor. Hola, hola. Somos letales. Pero como queremos ver el combo de Víctor, no vamos a matarlo, ¿vale? Vamos a darle un turno más para ver qué hace con el martillo ahora. A ver si nos mata. Vale, vamos a ver si nos mata. Éramos letales, ¿eh? Pegábamos 12 y lo ganábamos, pero bueno. Vamos a dejarle hacer para ver su combo, ¿no? La gente loca con el martillo ahí. Sí, Bigfoot, ¿cómo quieres que te pase mi código? Sabes que el código no se puede ver, ¿no? Es que en Magic Arena tú estás aquí dentro, pero el código de jugador no se puede ver. Voy a ver si lo puedo encontrar en algún sitio. Ah, mira, ya sé dónde lo puedo buscar. Ya lo he encontrado. ¿Cómo te lo mando? Te lo mando por Twitch, ¿vale? Y Domingo, de parte de Susana, Jesús te declara su amor incondicional. Muchas gracias, Susana. Corazones para... bueno, para todas. A ver, ¿cómo le mando a ver a Bigfoot? Te mando un privado a través de Twitch, ¿vale? Complicaciones. A ver, que lo podría haber puesto en pantalla también el código, pero para que no tengas que escribirlo manualmente, ¿no? Venga, Víctor, cómbame. No nos combo. Ah, este es el combo. Lo equipa gratis. Lo equipa gratis con la ladronzuela. Ahora sí, perfecto. Pero no le vamos a... Me he girado mi permanente. Os juro que me acabo de girar yo mi permanente. ¿Pero qué clase de timo es este? Me he girado mi permanente. Ni me ha preguntado. Hey, buenas, Ivanowskis, ¿qué tal? Bienvenido. El mazo de tritones aún no se ha visto jugar, pero con compañía reunida es un mazo... No, pensaba que estaba poniendo el contador más uno, pero ni me ha preguntado, ¿estás seguro de que quieres ponerte, girarte tu propio bicho con el que ibas a ganar la partida? Mis mazos, ahí han puesto en el enlace en el chat, exclamación deck o exclamación mazo, lo acaba de poner Jesús hace un momentito, muchas gracias Jesús. Le vamos a jugar con Alberasi, que era quien lleva media hora esperando. Voy a retarla. Es que da media hora esperando, Alberasi, historic, de acuerdo. Y con José Castro es con quien acabo de jugar, ¿verdad? Confírmamelo en el... Ah, no, acabo de jugar con Víctor, perdóname. Con José Castro todavía no he jugado. Historic. No voy a jugar esto, vamos a jugar esto, ¿vale? O sea, el mazo de 9 vidas no lo voy a jugar, ¿vale? No lo voy a jugar contra una persona humana real porque me parece una ofensa a la inteligencia. O sea, no. Vamos a jugar un mazo de histórico, el de Paradox Combo todavía, pero el otro no. Dice Javier Ser que qué mazo tengo más ganas de jugar con la llegada de Kaldheim. El de Enanos y Dragones. Dragones y mazmorras. El de Enanos y Dragones yo creo que va a ser lo mejor. No jugaste este mazo nunca, ¿eh? El mazo de Paradox Engine va a ser mi primera vez con él.
No tengo ni idea de cómo va. Ese va a ser mi mazo favorito. Enanos y dragones, supongo. Y luego el de gigantes. Soy muy fan. Es que ya sabéis que soy súper fan de lo tribal. Si hay un mazo tribal, yo lo quiero jugar. No sé si robar. No ha servido de mucho, ¿verdad? El robo. Mazo de dioses con el árbol del mundo, dice Francisco. ¿El mazo mono white de la serie de YouTube sigue estando viable? ¿Mazo mono white? ¿Tengo mazo mono white? ¿Hay una serie de YouTube dedicada a un mazo mono blanco? No, ese mazo no. Si es el mazo de hace 2 años y tal, no sería roto de estándar. Ya no es legal en estándar. No te valdría. Bueno, pues no estamos robando muy bien, pero bueno, al menos esto hace algo. Y Lord dice, todo nerviosos por la nueva expansión. Sí, la verdad es que... a ver, supongo que todos le tenemos muchas ganas a la nueva expansión. ¿Cuánto cuesta tripular esto? Cuesta 3. HBuki dice que se va a hacer en físico el mazo de Sarkam, de dragones, ¿no? Supongo. Lógicamente, ¿no? El Gadrak verá más juego ya que crea tokens de tesoros. Claro, claro, es que el Gadrak, cuando lo editaron en M21, supongo que lo hicieron pensando en Kaldheim, supongo, ¿no? Vale, Icarcito también quiere jugar histórico. Icarcito, ¿y cómo te llamabas? Ah, porque aquí no estás. ¿Eras Super Camper? Scumper Camper, perdón. ¿Eras tú? Vale, perfecto. Es que no sé qué podemos buscar con el Karn. Con que busquemos... Aquí voy a ciegas, ¿eh? O sea, no sé ni lo que hay. Ah, el motor de paradojas, claro. Eso es lo que tenemos que pillar, supongo. También podríamos hacer Catalejo Hechizado y cargarnos esa Nisa. Quizás sea lo más inteligente. Dado que tampoco tenemos muchas más cosas. O sea, tenemos mucho mana. Tenemos mucho mana, pero no tenemos en qué gastarlo. Nah, vamos a cargarnos esa Nisa, venga, va. Ah, es lo que hay. Y Mufa ha hecho host. Muchas gracias, Mufa, por ese host, si estás por ahí. Porque generalmente el host no se hace necesariamente cuando uno acaba de terminar un directo ni nada de eso. ¿Qué he puesto? ¿He dicho catalejo hechizado? Mira, sí. Lo siento. He puesto catalejo hechizado. Estaba distraído leyendo el chat. Es que no se puede hacer todo a la vez. Es que estaba leyendo el mensaje del chat, dándole las gracias a Emufa y escribiendo la carta que estaba jugando. Pues nada, lo siento. Lo siento por Alvera, sí que ha estado media hora esperando y ni siquiera le he podido dar una partida. Porque le he concedido... Pues por no estar concentrado, pido disculpas. José Castro y luego el Electribay. Venga, va. José Castro quería estándar en principio. A ver, mazo de estándar. Joder, es que hoy estoy hasta arriba, saturadísimo. Seres ni aventuras, vamos con este mismo. Perdóname que estoy hoy saturado hasta arriba de mil cosas, no sabía ni lo que estaba haciendo. Sí, sí, Mati Juárez, efectivamente, la mono white esa de la serie que arranqué desde cero. Es que no he empezado ninguna serie desde cero con una mono white. Es que era por eso lo que me estaba generando dudas, ¿no? Y lo que te quiero decir es que si es de la serie Magic Arena desde cero, que... Vale, ese mazo es muy... Está desfasado, ese mazo ya no te sirve. Esta mano no es mala. Contra algunos mazos es bastante buena. A ver, que me están escribiendo mensajes por aquí todo el mundo, por supuesto. Brawl dice Electrivite. Alvera sí, ahora sí. Javi, Historic, vale. Pues voy a salir de un mata gigantes, eso es el primer turno. Y el segundo turno haremos la aspirante luminarca.
Apocalipsis Now, buenas, ¿qué tal? Pregunta cómo quedaste en el qualifier. No, no hice nada del otro mundo, hice 3-3. No conseguí pasar al segundo día siquiera. Y Arras dice, gracias por ayudarme a probar el mazo. He podido probar lo que quería con el Thiefing Skydiver. Ah, bueno, se daba por hecho que eso se podía hacer, ¿no? O sea, solo tenías claro que se podía hacer ese combate. De quedarte tu propio equipo, claro. O sea, de equiparte tu propio equipo. De esa manera. ¿Qué será? ¿Brybones? ¿José Castro qué juega? ¿Brybones? No me acuerdo qué es lo que juega. Ises dice, hice mejor que Domingo, let's go, pero tampoco significa nada hacer mejor que yo. O sea, quiero decir, a veces se gana, a veces se pierde. O sea, tener que hubiese tenido un mal día no significa que lo hicieses bien tampoco. O sea, no hay que estar contento porque, ah, mira, el otro perdió 3, o sea, ganó 3, yo he ganado 4. Tampoco hiciste nada, quiero decir. O sea, hay que ser más objetivo, ¿no? Luigi, muy buenas, bienvenido, ¿qué tal? Igual que yo no digo, ah, lo hice mejor que no sé quién, que solo ha hecho 2 victorias. Ah, qué bueno soy. Y Lord dice, echamos de menos a Neo, ¿en serio? La verdad es que nadie ha dicho nunca nada, es el primero que dice algo después de más de un mes que no está por aquí. Qué rabia, ¿eh? Que no nos da para hacer la llamada de media. ¿A qué narices nos estamos enfrentando? Es una Dimir de control. Hoy todos los mazos van a ser de control. Porque parece que sí. Voy a guardar el mata gigantes, obviamente, en mano, porque jugar un 1-2 que no hace nada, pues tampoco. Bernardisco, muy buenas, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? Álvaro Ar, te agrego, ¿vale? Estándar, perfecto. Sí, Electivite nos dice que After Office se hizo un 7-2. Que After Office es muy buen jugador. Puedo mirar quién ha sido. Y Jordi Cap, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido también. Vale, la lista de espera ahora mismo está así. Perdóname si a lo mejor estoy yendo un poco hoy. Es que hoy está siendo una locura. Quiero decir, pido disculpas si hoy quizás no estoy siguiendo un orden correctísimo 100% de todos los que me vais mandando solicitud, de todos los que queréis jugar. Si estoy cometiendo algún fallo tonto como la partida anterior en la partida, pero es que en serio, hoy estoy súper saturadísimo de gente, hoy más que nunca, ¿eh? Justex dice, ¿un mazo para llegar a oro? Pues mira, prácticamente cualquier mazo competitivo que sea popular y que la gente esté jugando te vale para llegar a oro, ¿eh? Cualquiera. En mi canal de YouTube todos los días subo un vídeo con algún mazo, todos los días. Así que échate un ojito a los vídeos de YouTube o, si no, en el chat, exclamación mazo o exclamación deck para ver todos los mazos de aquí del canal. Cualquier mazo que juegue para llegar a oro te vale. Y te diría incluso que cualquier mazo que juegue te vale para llegar incluso a platino si nos ponemos. A ver, ¿cuánto tiene esto? 5. Buenas noches, Bureisho. ¿Qué tal? Bienvenido. ¡Au! 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 Mi guardia pretoriana. Vale, perfecto. Aquí robamos 2. Por ejemplo, el mazo que estoy jugando ahora mismo es un mazo que está bien para llegar a incluso a mítico. O sea, es una Selesnya Aventuras. No es muy popular, la gente no lo juega mucho, pero el mazo es bueno. Te valdría perfectamente para llegar a mítico con él. Nacho Eli, muy buenas noches. ¿Cómo es que hay tanta gente por aquí hoy? Llevamos ya muchos días, semanas con mucha gente. Se ha ido juntando un poco todo lo que ha pasado estos últimos meses y este mes además me han puesto en la portada de Twitch y, o sea, se ha juntado todo al final. El canal está muchos días entre 1.000, 1.500 espectadores y está a tope, pues un poco por eso, ya digo, un poco se ha juntado todo. Vamos a meter bestia buscada. Ay, si le quedan 2 de vida. No me había fijado, pensé que le quedaría más todavía. Nerod, buenas noches, Domingo. Imagínate que me cree una cuenta nueva. Me creé una cuenta nueva y me puse a armar la Mono Blue Tempo. La verdad es muy divertido, jaja, la gente ve que se deck y prefiere incluso rendirse. Hay mucha gente que sí que se prefiere rendirse. Hemos ganado, ¿no?
Fer dice, aquí somos gente maja y eso trae más. Ya lo sé, eso ayuda muchísimo. En ese sentido, el haber creado una comunidad tan sana y tan positiva atrae a mucha más gente, es cierto. Con la cantidad de espectadores ya puedes invitar al Five Guys. Bueno, al Five Guys yo invito cuando canjeéis 500.000 puntos del canal. Eso viene de... ¡Ey, Satimipo! Muchas gracias. 2 meses de suscripción. Te voy a regalar un cofre de Streamlut de la colección básica. ¿No tienes cuenta de Streamlut, Satimipo? Vale, dame un segundo. Dame un segundito que me organice. Satimipo, te mando un mensaje privado a través de Twitch, ¿vale? Regístrate en Streamluts y me dices tu nickname y te regalo un cofre, ¿vale? Y a Sergi, que lo tenía aquí a la espera, Sergi, ya tienes tu cofre de Streamluts en agradecimiento por esa suscripción a través de Twitch Prime, ¿vale? Perfecto, Sergi ya me lo he quitado en medio, que era algo que le debía de antes. Correcto, perfecto. Venga, voy a intentar avanzar. Electrivite me estaba retando. Voy a jugar con Electrivite. Electrivite, ¿qué formato has dicho que querías? Brawl, ¿no? ¿Brawl estándar o histórico? Y Jesús con la carta del supercalifragilístico espiritoso dice, cambia la carta de Five Guys por el diverso. Tú puedes, ¿cómo? Eso ahí ya lo no pillo. Brawl historic o estándar, ¿vale? Porque es que hay dos Brawls, hay un Brawl histórico y hay un Brawl estándar. Este jueves tenemos torneo de Brawl histórico. Gracias a ti, Sergi, gracias. Perdonadme si no soy capaz de leer todos los mensajes hoy del chat o de responderos a todos es que es imposible hoy, ¿no? Espérate, no está bien puesto esto. Aquí está, mazo de Brawl. Este es el mazo que voy a jugar el jueves probablemente, ¿vale? Un Brawl histórico de Clothis. Algo sencillito, que llevo muchas semanas complicándome la vida. Alejoide, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Ah, Bernardisco dice que Diverso es un restaurante que igual el menú cuesta 300 euros. Entonces no hay, no invito. Se ha petado. El juego no quiere que juegue con Electrivite. ¿Por qué será? Mira, lo ha echado del juego. Te han baneado Electrivite. Te han baneado el Magic Arena. Míralo, aquí está sin conexión. Pues nada, lo siento Electrivite. Juego con Perico. Si no me decís nada, entiendo que es estándar, ¿vale? O sea... Vale, Brawl. Brawl histórico, ¿vale? Javi 12 también estaba de antes ahí, ¿vale? Y ojo, la lista de espera que no me olvido de ellos, ¿vale? Siguiente, Gea, que creo que es Jesulis, ¿verdad? Poyupío, Yolkiprune, Skumper Camper, Jesús y Alvarobar, ¿vale? Perdóname que vaya todo muy lento, pero es que como todo el mundo me está retando y los que están en la lista de amigos están por diversos motivos que les dan prioridad, esta mano nos la quedaremos. Si robásemos mana rojo... Espérate... Vea, si robamos mana rojo podemos hacer Clothis de segundo turno y si no, pues tampoco pasa nada, ¿no? El menú de degustación son 185 euros. Sinceramente, la comida, vaya top deck. ¿Pero tiene sentido? No, tiene más sentido hacer esto. Es que un Clothis de primer turno, de segundo turno, no tiene mucho sentido. Vale, esto sí tiene sentido. Ya he jugado tierra de turno, pero ¿esto cómo es? Vale, simplemente eso. Ya he jugado tierra, era para hacer barajar y tal. No, es que a ver, es la primera vez que juego Rada. No es una carta que me llamase mucho la atención desde el principio y no la he llegado a jugar nunca. Buenas, Dajani MTG, ¿qué tal? Bienvenido. Creo que me he suscrito y no saltó. Algo hice mal. Pues no te habrás suscrito. Al menos yo no tengo constancia de que te hayas suscrito. O sea, es decir, no ha llegado a ningún sitio. Lo puedo mirar y no está por ningún sitio la suscripción. Voy a intentar mirarlo mejor. Renta hacer el mazo de comida que armaste con Christine Missy, que renta. Es de los mejores mazos de estándar. Y ahora se está empezando a jugar en histórico. De hecho, creo que... Antes, hace un rato lo he dicho Electrivite. Ayer se hizo 7-2 a Zerofis. Y se hizo 7-2 con una... con una monogreen food de histórico, ¿no? Si no estoy equivocado. Creo que algo vi, ¿no? Podríamos hacer incluso esto, este turno, ¿eh? 3, 4, 5... Ah, no. ¿Dónde vas tú, flipado? Esto cuesta 7.
bestia buscada, ¿eh? Ah, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Voy a pagar dos vidas. O sea, voy a pagar tres vidillas para hacer también la druida del paraíso. Y podríamos incluso atacar. De hecho, voy a atacar. Que juega Galta. Galta es un problema. Galta es un pequeño problema. Si la acaba metiendo. Pues lo que digo, que la mono Greenfoot es un mazazo en estándar y se está empezando a jugar en histórico. Y ayer a Terofis le fue súper bien, hizo 7-2 el primer día. Milhouse, muchas gracias. 4 meses de suscripción, se agradece un montonazo. Te voy a regalar un cofre de Streamloots, ¿vale? Como agradecimiento por la suscripción que tienes ya en tu cuenta. Y me dice además, sigue así, Domingo, soy muy fan, muchas gracias. ¿Dónde te puedo enviar la carta para el Mundial de los Drugos? Creo, si no me equivoco, en la parte de abajo del vídeo, abajo del todo, creo que está la dirección, mi apartado de correos, donde puedes enviar la carta. Me haría mucha ilusión que me la enviases. Confírame que está. Sí, sí que está. Mira, lo puedes ver. Aquí está mi stream, maravillosísimo stream. Y si vas un poquito más abajo, aquí está la dirección. No, aquí. Ah, ¿no está? Ah, está aquí. Está aquí a la derecha, no la veía. Vale, aquí tienes la dirección de apartado de correos, en la parte de abajo del directo. Aquí yo creo que ya hemos ganado, ¿verdad? ¿Esto cuánto gana? Mucho, pero no voy a hacerlo ahora. A nosotros nos quedan 18. Lo peor que puede venir es un Galta. Lo peor que podría ocurrir es que ese Galta tuviese prisa. Ah, vamos a atacar así. A ver si se anima a bloquear algo. O sea, no creo que nos mate, ¿no? Imagináis que ahora hace Young Growth, no sé qué. ¿Qué hace? Ah, le da alcance, vale. La verdad es que es mazo de Brawl, ¿vale? Llevamos una filo ascua, nos ha salido. También es un poquito de suerte, claro. Y Kurtbert, nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido, Kurtbert. Dice NoxGame que por 700.000 puntos invito al diverso. Pero ese sitio no lo han cerrado la Guardia Civil o no sé qué. Es que me suena a mí que han cerrado ese restaurante, ¿no? Haber leído. O que iba a cerrar, o que estaba en ruina, o algo por el estilo. A ver, yo ya sabéis que no soy un tacaño, pero tampoco soy tonto. No voy a pagar por algo que no lo vale. Yo, si queréis, os invito al Domino's Pizza. Mira, en el Domino's Pizza hay un menú que por 7 euros y medio puedes comer y beber todo lo que aguantes, tu cuerpo humano, ¿vale? Yo a eso os invito, si queréis. 7 euros bien rentados, ¿vale? No hace falta pagar más. Hacer al de Londres, dice Jesús. Vale, o sea que no estaba yo, no sé ni lo que es, me sonaba, habré leído por ahí algo sobre eso, y sabía que algo estaba chapado de eso, o ruina total o algo por el estilo. Vale, Electrivite, y cerramos ya con Electrivite. Brawl, hemos dicho que histórico, ¿verdad? Voy a jugar, venga, otra vez el mazo de Clothis, que es el que voy a jugar en el torneo del jueves. ¡Viva la pizza! Efectivamente. ¡Ey, Perico! Muchas gracias, Perico el Pingüin, por esos 4 mesazos también de suscripción a través de Twitch Prime, que se merecen un cofre de Streamloots que tienes ya en tu cuenta de regalo. Muchísimas gracias. Joder, con este mazo tengo un 92% de winrate y pierdo siempre contigo. Lo siento. Mala suerte. Jesús dice, los retos de comida... Retos de comida, Domingo versus Jesús. A pizza no me gana nadie. Nadie. A ver, nadie, no sé, supongo que habrá alguien que me pueda ganar, ¿no? Pero yo creo que me puedo comer 2 familiares del Domino's. 2 familiares para mí es factible, porque cuando voy me como una y no te creas que... Pero bueno, a ver, Electrivite lo hemos vuelto a perder. Electrivite ha vuelto a morir. Vale, pues Gea, o sea, Jesulis, si no recuerdo mal, te envío solicitud de amistad, me aceptas y me retas, ¿vale? Y jugamos. A pizza te gana Joe Challenge Burger. Puede ser. 2 familiares del caldero, dice Poyupio. 2 gatitos, gatos, Madre mía, me estáis volviendo loco. Javi lleva mucho rato esperando. ¿Y Javi qué quería? Me estoy volviendo loco, hoy me estáis volviendo loquísimo. Histórico. Venga, el primer mazo histórico que salga. Este. ¿Kebab, pizza o hamburguesa? Para mí el ranking es bastante claro. Primero la pizza, segundo la hamburguesa y tercero el kebab. Pero es que me gustan muchísimo las 3 cosas. De hecho, hoy he comido kebab. Hemos ido a hacer la compra
y nos hemos comido un kebab. Es que no teníamos comida, es que no sabéis lo que ha pasado en Madrid. Bueno, a lo mejor sí lo sabéis los que sois de Madrid, pero la semana pasada, lo que sabéis es que cayó la nevada, porque lo han dicho en todas partes 100.000 millones de veces. Eso sí lo sabéis, lo sabe todo el mundo. Pero lo que no sabéis es que cayó la mega nevada del siglo la semana pasada y los supermercados no han podido reponer comida, y en los supermercados de mi barrio no había comida, no podíamos comer. O sea, hemos tenido que irnos a 30 kilómetros de Madrid para poder comprar comida, y es que nos hemos tenido que... no había comida en casa, ni en los supermercados, ni nada. Esa promo estaba en Panamá hace 20 años. Acuerdo mi récord, era 17 piezas de pizza suprema. Ah, 17 por... Eso son dos familiares. Bueno, dos medianas, depende. Dos familiares, eso equivale a dos familiares, pongamos. Aquí da igual lo que haga. Voy a hacer esto y voy a hacer esto. Y ya haremos la compañía reunida el siguiente turno. Creo que es una buena salida. Esto es una monogreen Stompy de histórico con splash a negro. A ver, Jesús, dice, mañana paso por Madrid, pero voy con arena para césped artificial. O sea, que vas liado, supongo, ¿no? Eso era hace 20 años. Ahora me como 3 y quedo full. Vamos a ver qué sale aquí. Madre mía. Pues nada, me he vaciado la mano en el cuarto turno. Sí, perdóname, por cierto, hoy que aunque estoy intentando interactuar con el chat todo el rato y todo eso, me está resultando un poco imposible. Pizza con piña. Me encanta la pizza con piña. El meme ese de que la pizza con piña está mala es una tontería. La pizza con piña es una delicia, una maravilla. Yo soy muy fan de la pizza con piña. De hecho, a cualquier pizza le pones piña y mejora. Jesús dice la carbonara con piña. Ese tipo de mezclas, ¡buah!, son explosivas. Pizza con anchoas. Eso sí que da asco, echarle anchoas a la pizza. Eso sí que da asco, qué asco. Eso sí que no lo entiendo. Todo el mundo ahí a un polo, no sé qué. A ver, Alberasi sin conexión. Alberasi, llegamos a jugar, ¿verdad? No me estoy borrando injustamente. Yeah, nomás rétame. Con Electrivite voy a esperarme, o sea, no me fío de Electrivite. Yeah, que es Jesulis, quería jugar histórico. Fernández, buenas noches. Los que den la pizza con piña es porque las redes sociales les han dicho que lo hagan. Efectivamente, es que es una tontería de las redes sociales. Es que no hay ninguna razón para odiar la pizza con piña. ¡Oh! ¿Sabéis que inventa un mazo de histórico? Abzan Clerics. Mazo de clérigos. Abzan de histórico, y es una apisonadora. Vamos a ver si funciona. Que se me había olvidado deciroslo. Este mazo, creación mía. Bueno, a lo mejor ya existe porque es muy obvio, ¿no? Pero... la mano no es muy buena porque ya veis lo que es. Pero bueno, me la voy a quedar igualmente. Pizza de hamburguesa. Hamburguesa de pizza. A quien le guste la pizza con piña, que pruebe a echarle salsa barbacoa. Ahí os lo dejo, ¿no? Y de qué. Es que, a ver, yo como ya estuve un año trabajando, o un año o dos quizás incluso, en una pizzería, en un Pizza Hut, yo ya lo he probado todo. O sea, ya he comido todas las porquerías, inventos que se os puedan imaginar, yo ya los he comido. Así que para mí no tiene nada de nuevo comer pizza con piña, salsa barbacoa y carbonara. O sea, lo he probado todo, y es que la pizza es el mejor alimento que existe. ¿Y sabéis por qué? Porque en el fondo es pan con queso. Y a mí me encanta el pan, me encanta el queso, pues ya está. Échale cosas, pues mejor. Ojo que también, ojo con Jesulis, que lleva un mazo de gatos de histórico y nos va a ganar. Tenemos que empezar a bloquear algo, ¿eh? A 27 vidas no voy a llegar. O sea que el orador de los cielos no es necesario. Ah, este robo es bueno combinado con esto. Y sin embargo, voy a jugar el Vito. No sé si tendríamos que haber hecho el receptáculo. A ver si robamos tierra y podemos hacerla acompañar. Ojo con la compañía reunida. 8-8. Si tiene algo más, vale, de momento no morimos este turno. Vale.
Voy a hacerlo en la fase principal. Voy a hacerlo en la fase principal. Es que no sé qué puede salir. A lo mejor sale algo que nos pueda venir bien. Estamos casi muertos, pero no muertos del todo. Va a haber que bloquear al compañero de manada de Hani. Podemos hacer llamada del habitante de la muerte y receptáculo el siguiente turno. Madre mía, madre mía. Pero él ya no puede atacar con los pequeñines, porque tenemos un 3-3 vínculo vital. Claro, haber jugado el bicho antes de atacar. Tenemos que chum bloquear, supongo que al compañero de manada de Hani. Mientras que no arrolle ni nada, podemos bloquear, ¿no? Va a ser más grande. Ojo que también podemos bloquear con el Herodor de los Cielos. Casi mejor. Sí. Le ponemos un contadorcito al Vito. Ganamos 3 vidas. Y ahora este turno, pues... Vale, bien. Un contadorcito aquí también. Ay, 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 ay. El problema... No nos llega la devoción, claro, claro. 2 blancos nada más. Y, bueno, Dahani MTG, muchas gracias. 2 meses de suscripción. Gracias, gracias, gracias. Ahora sí que salió. Vale, perfecto, ahora sí salió. Es que estaba buscándolo antes y no la había por ningún sitio. Te regalo un cofre de Streamlabs por esos 2 meses de suscripción. Muchísimas gracias. Ahí ya lo tienes en tu cuenta de Streamlabs. Vale, entonces, mi duda es que mola... Quizás hay que hacer esto simplemente, ¿verdad? Podemos hacer compañero de manada de Hani más receptáculo del archidemonio. Sí, 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 vamos a hacer eso. Dado que no morimos este turno. Y esto nos da un bloqueo gratis contra ese compañero de manada de Hani gigante. Y Kimitron, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vamos a hacer esto 3 para poder bloquear a las vanguardias leoninas. Y aquí le voy a poner el contador al receptáculo para ganar 2 vidillas. Astro Fénix, nuevo seguidor. Muchas gracias también, bienvenido. A él le quedan 20 de vida, pero es que fijaos que va a llegar un punto con esto y con esto, en el cual Daxul, nuevo seguidor también, muchas gracias. Orador con Death Touch. Ah, bueno, sí, no lo había pensado. Nada, vamos a hacerlo el siguiente turno, porque quiero recuperar un receptáculo de estos. Un orador con Death Touch, está bien, y el receptáculo. Y Troll Simulator, nuevo seguidor, muchas gracias. Está siendo muy loco esto hoy. Creo que aquí la jugada es esta. Mati PSX, nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido, está saltando todas las notificaciones ahora de golpe. Yo creo que es un buen momento para esto. Espérate, ¿y si nos esperamos? Vamos a esperarnos. Voy a hacer el siguiente turno. Y Fat Ganga, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Ah, mira, hay una encuesta. No me he fijado en el chat. Una encuesta. Muchas gracias al moderador que ha hecho la encuesta. Encuesta finalizada. Gana la pizza con piña. Pizza con piña. Pizza con piña. 57%. Casi cierro el OBS. Y si cierro el OBS, ¿sabéis lo que ocurre? Si cierro el OBS, se acabó el stream. Bueno, puedo volver a abrirlo, pero se corta, claro. ¿Ves? Esa es la de pizza con piña y se une toda la gente. 57% de gente a favor de la pizza con piña, ¿eh? Alt F4, dice Nox. Y aquí lo reventamos con esta compañía reunida y esto después. Y el Papu 1325, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Buah, Spumin Fiesta. Spumin Fiesta ya de la buena. De todas maneras, yo creo que le damos hacemos el compañero de manada de Hani gigante, 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 le damos vínculo vital y lo matamos de un golpe. Aunque nos bloquee. Me gusta ese Vito. Es que este mazo con Vito... Uf, tengo que hacerla, ¿verdad? No puedo no hacerla.
todo al grande. Y así atacamos y matamos de un ataque con el Vito. Le damos vínculo vital después, el siguiente turno. Él se ha quedado atascado en dos tierras, por cierto, ¿eh? Tiene cuatro cartas en mano. Pues yo pensaba que me ganaba al principio, pero no. Al final ya no. Lo próximo será pizza con manzana. ¿No hay pizza con manzana? Yo creo que he visto pizza con manzana, ¿eh? Buenas, Marto GR, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Me ha gustado cuando la gente decía unfollow por lo de la pizza con piña. Bueno. Mola, ¿eh? El mazo es de clérigos, ¿vale? El mazo es de clérigos. Lo que pasa es que llevo dos criaturas que no son clérigo, que son el Elliot y el compañero de manada de Dahani, pero porque es que es lógico, ¿no? Es lógico llevar a Elliot en este mazo y llevar compañero de manada de Dahani, que es el, de hecho, el que nos va a dar la victoria. Le damos vínculo vital y le hacemos perder 32 vidas. ¡No! Nos lo ha matado con una respuesta rauda. ¿Por qué eres así? Bueno, ahora atacaremos con todo y le damos vínculo vital a todo. Con el Vito y ya está. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Más uno sobre cada criatura que controlas. Y te cuesta no menos lanzar los Planeswalkers. Bueno, pone un contador más uno en todas. Le quedan solo 18 vidas, pero ojo, que gana... Gana 8, ¿eh? Tenemos que pegar por lo menos de 26. ¿Pegamos de 26? Sí, sí que pegamos de 26. Se viene la remontada, no, no. La remontada se acabó. Porque con el Vito lo matamos, solo con la habilidad del Vito. Con el Vito le das vínculo vital a todas tus criaturas y siempre que gano vidas el oponente las pierde. Aparte de que le pasa algo de daño. Nada, lo que le pasa se va a compensar con las vidas que gana con los gatos. Y ahora va la habilidad de Vito a la pila. No, se ha rendido antes. Habría molado verlo. El Miguelo, buenas noches, dice Domingo. ¿Cómo se llama el mazo que estás utilizando de clérigos con Elliot y manada de Dahani? Está buenísimo. Si quieres ponerle un nombre, el mazo se llamaría Abzan Clerics. Exclamación mazo en el chat o exclamación deck para ver el listado completo y el nombre también. Pero es este de aquí, ¿dónde está? Este. Abzan Clerics, ¿vale? Ahí tienes el nombre. Vale, pues la partida ha sido con Jesulis, ¿no? Madre mía, cuánta gente aquí esperando. ¿Dónde está? ¿O no ha sido con Jesulis? ¿Con quién acabo de jugar? Sí, ha sido con Jesulis, ¿verdad? Ah, aquí está, sí. ¿Cómo la gente se desconecta súper rápido para que luego no nos pueda borrar? Vale, vamos a jugar con Electrivite, que lleva mucho rato esperando y quería jugar Brawl histórico. A ver si podemos jugar de una vez. Voy a jugar mi mazo de Clothis. Hey, Ron, ¿qué tal? Buenas noches. Te añado la lista de espera, ¿vale? Siguiente de la lista de espera. Bueno, la lista de espera está así, ¿vale? Realmente. Buenas noches, Nachelka, ¿qué tal? Bienvenido. Dice Satinipo, ¿qué mono black me hago? ¿Agro o control? Pues mira, la verdad es que tienes dos opciones. La de estándar debería ser la de control. Y en histórico la agro, las dos son buenas. A mí me gustan las dos barajas, tanto la de histórico como la de estándar. Creo que es mejor en estándar. Pero en histórico está divertida, está bien. A ver, Poyupío, cuanto vayas contra mí, ¿podrías por favor tener piedad? Voy con un deck for fun, lo intentaré. Aunque no prometo nada. Esta mano le faltan tierras. El primer mulligan en Historic es gratis, o sea, en Brawl es gratis, así que voy a hacer mulligan. Vamos a ver, mulligan gratuito. Vale, esta mano está bastante bien, es bastante buena. Esta mano un pelín lenta, porque no tenemos hechizo de... Bueno, sí, tenemos un hechizo de coste 2, es que claro, no es tan lenta. Tenemos turno 2, turno 3, bueno, está bien. Y luego buenos turnos 4 y tal. O sea, que bien. En Commander, not hot mulligan gratis, ¿no? ¿Cómo?
No hay mulligan gratis. Sí, en Commander hay mulligan gratis también, ¿verdad? Creo que sí. Creo que se juega una partida, 25 vidas igual. Creo que Brawl es igual que histórico en esas cosas. A ver, Burdio pregunta en el chat que si Liliana General de la Horda renta. ¿Cuál es esa? Creo que es un buen momento. Espérate, no juego tierra de turno, ¿verdad? Es que Rada, si sale tierra... Fiesta de la espuma, no ha salido tierra. La de War of the Spark, el Planeswalker de War of the Spark, la de coste 6. Esa, a ver, ese Planeswalker es muy poderoso, el que hace sacrificar dos criaturas, sí, es muy bueno, pero es muy bueno en formatos más lentos, como es estándar. En histórico es bastante peor, porque en histórico llegar a coste 6 es realmente difícil. Ese es el problema de la carta. No voy a petar el pasaje de leyenda, por si no sale tierra en el top, buscar la visa. Aquí voy a petar esto, buscamos una montaña y a ver si del top podemos sacar tierras para sacar ventaja de cartas a Rada. Vale, me acabo de dar cuenta. ¿Puedo jugar esto? Espérate. ¿Me ha dejado jugarlo desde el top? No pensaba que me dejase jugar esto desde el top. He puesto la tierra girada por error, ¿vale? No me he dado cuenta. He puesto el pasaje de leyenda pensando que era la cuarta tierra. Al final, por querer hacerlo demasiado bien, lo he hecho mal. Por querer hacerlo demasiado bien. Esto es que mi criatura hace daño a la suya. Vamos a probar suerte. Al final me he pasado de listo, como digo. Pero bueno, no está mal, al menos. No, tampoco es una liada. Me he equivocado, pero a cambio, mira, hemos puesto esto desde el top, que yo pensaba que esto no se podía jugar, se puede hacer, es un... A ver, Messer, el problema es que esto no es una tierra, esto es una criatura, ¿vale? Entonces es lo que me ha extrañado, de hecho yo creo que es un bug, porque esto cuando está en el top no es una tierra, la carta es una criatura, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que tiene un modo alternativo de jugarse que es tierra, pero esto dice que puedes jugar tierras, pero la carta no es tierra, la carta es de criatura. Ah, vale, es que no dice, y si es una tierra puedes jugarla, dice, y puedes jugar tierras desde la parte superior. Bueno, a lo mejor está bien. Supongo que es correcto, pero es bastante raro. Pero no tiene nada que ver con el Fisgón Evidente, ¿eh? No es lo mismo que el Fisgón Evidente. Debe ser por cómo está redactado. Si dijese, si es una tierra puedes jugarla, no se podría, porque no es tierra. Vale, no están saliendo tierras en el top, qué mala suerte, ¿no? ¿What? ¿Qué es esto? No estaba ni mirando. Me he encontrado con un sustazo, ¿eh? ¡Ah, la madre mía la que nos ha liado! Es que no sabía ni lo que estaba jugando, ni me había fijado. Creo que ya hemos perdido. Solo con eso. Bueno, vamos a jugar bichillos, vamos a jugar cosillas y pasaremos turno de momento este turno. Hey, Lil Huac, buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Es un placer estar de nuevo en tus directos, pues es un placer que estés de vuelta, muchas gracias. A ver, ese deck de clérigos está divertido y estaba viendo la lista de cartas y está relativamente económico. ¿Tú crees? ¿Es económico ese mazo? Bueno, ya muchas raras, ¿no? Pero bueno, si tú lo ves barato, adelante. El mazo yo creo que está bien. Es un mazo casual, ¿eh? Tampoco es un mazo para ganar torneos a lo loco. ¿Por qué no ha jugado la surcadora? ¿No tiene doble blanco, doble azul? No, claro, es muy complicado. Vamos a hacer drenar. ¡Ojo! ¡Ojo, esta es buena! Es muy buena, de hecho. Esta partida va a ser muy complicada. Va a ser muy complicada porque tiene muchísimas cartas en mano. Y de hecho tiene 7 de mana. Si roba tierra... No. Tiene 7 de mana. Puede volver a jugar el Nimbizet desde el top. Así que no está fácil. Lo que sí podemos hacer es con el Domri
matar el Nimizet con el glorificador y el Domri, con los dos. En el siguiente ataque. Vamos a ver si se flipa con el Nimizet y lo juega. Sí, obviamente, no estoy haciendo mucho caso de los troleos del chat. De las donaciones de 10.000 euros y de 1.000 euros y de no sé qué que estabais haciendo hace un ratillo. De 100 euros que empezó ahí Mr. G. Entendí el troleo, no le hice mucho caso. Y Jeraycito, oh, muchísimas gracias Jeraycito por esos 4 meses ya de suscripción a través de Twitch Prime. Por supuesto, te llevas tu cofre de Streamluz de regalo como agradecimiento, muchas gracias. Que ya tienes en tu cuenta. Se viene la bestia buscada también, ¿eh? Este mazo tiene una pegada brutal. ¿Cuántos hay por delante para jugar contigo? Dice Irving. Irving, tú estarías el primero. Aunque el siguiente va a ser Poyupío, sí o sí. Vale, Poyupío, te voy agregando, me aceptas y me retas, ¿de acuerdo? Vale, van a ser Poyupío y Jesu. Vale, voy a poner a Poyupío ya porque lleva mucho rato esperando, se me está yendo el tiempo. Voy a tener que empezar a inventar algún sistema para que la primera hora sea solo para los de la lista de amigos y ya en la segunda hora la gente se apunte. Me estoy dando cuenta de que va a ser lo mejor, es que somos demasiados, ¿no? Sí, este es un mazo Gruul. Este es un mazo Gruul agro, pero de un formato especial que se llama Brawl. Así que no es el mazo Gruul normal que te vas a encontrar por ahí, ¿vale? Y JohnMi23T, nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido. ¡Hala, venga, Spum en fiesta! ¿Somos letales? Con la bestia buscada y el anarquista de Domri. Somos letales, creo. 4, 4, 8, 4, 12, 15, 16. Creo que. ¡Ah, no! Bueno, sí, sacrificamos el 1-1 y sí. Pues puedo jugar esto como tierra, entonces. No sé si hacía falta pagar las 3 vidas, pero las he pagado por si acaso. Sí, sí hacía falta. Pues hemos sido letales pues, por el Domri, el Clothis y toda la fiesta, ¿no? Éramos letales. Hey, Charlie Stone, buenas noches. Te agrego la lista de espera, de acuerdo. En principio, si no me decís nada, entiendo que el formato es estándar. Aquí estás, ¿vale? Y Perico el Penguin, que es muy curioso, me hace la siguiente pregunta. ¿Qué opinas del Behemoth Casco Cráter? ¿Lo tienes en arena? A ver, ¿qué opino? O sea, no hace falta opinar nada de una de las cartas que más partidas han dado en Magic desde que existe. O sea, el Behemoth Casco Cráter se juega en multitud de mazos de todo tipo, ¿no? A ver, había agregado hace un momentito a Poyupío y no me ha aceptado la solicitud. Mientras me acepta Poyupío y me reta, voy a jugar con Jesu. Jesu, ¿qué formato quieres jugar, por cierto? Entonces, la carta es buenísima, el Behemoth Casco Cráter. Se ha jugado en mazos, bueno, no solamente de combo, principalmente mazos de combo, pero mazos de criaturas tipo mazos de elfos o mazos así. Si es que se ha ido jugando desde que salió. Desde que salió es un historic meme. Ah, historic meme, vale. Pues voy a jugar... A ver qué tengo de histórico que sea un poco meme. Zombies. Mazo de zombies, de histórico. Poyupío dice que no le sale la solicitud. Te la voy a volver a enviar y reinicio Magic Arena ahora, ¿vale? Maldito Magic Arena, cómo me haces sufrir. Solamente nos da problemas. Reinicia Magic Arena, a ver si reinicio yo ahora también después de esta partida y jugamos. Javier Ser dice, ¿te pareció interesante la carta que creé? No la he visto. ¿Has creado una carta? ¿O propuesto una carta? Es que no la he visto. No sé dónde la habrás puesto. O sea, no, ni idea. Lo siento, ahora mismo no caigo. Sí, este mazo Gruul, lo mismo. Exclamación mazo en el chat. Y os salen todos los mazos que voy jugando. Según los voy jugando, aparecerán en esa sección. Vale, nos ha salido una mano muy lenta. Y sale él, así que vamos a hacer mulligan. El mazo lleva muchos zombies de coste bajo, de coste 1, de coste 2. Entonces... Vale, esta sí que nos la podemos quedar. Por cierto, lo que trae es zombie, así que va genial en un mazo de zombies. Venga, nos la quedamos. Me voy a quitar Oquetra, que es un coste 5. La que estuvimos viendo el otro día de Japo. Ni me acuerdo ya, o sea, lo siento, pero tengo muy poca memoria. O sea, soy una persona muy olvidadiza. Y como estoy con mil cosas a la vez siempre, pues se me va.
Mira, justo me robo el confiscar pensamientos. Bueno. Lo siento, Javier, no me acuerdo. Ah, dices la carta de... Es que claro, es que no sabía ni de qué hablabas. La carta de streams que creaste. Vale, sí, sí que me gusta, me parece muy buena. Vale, sí, hijo, es que no sabía ni de qué hablabas. Tengo muchas cosas siempre en la cabeza, vale. Sí, sí, me gustó mucho, me parece muy buena idea. Menos mal que tuve... Menos mal que la nerfeé. Tuve que nerfearla, es que era demasiado buena. La carta que ha creado Javier SR de Streamloots, que es nueva, que está ya en... Está en la cuenta de Streamloots, concretamente en la colección Secret Lair Memes. Ahí está. Y ya digo, me ofreció una idea, pero la idea es que estaba demasiado rota y tuve que nerfeársela un poquito. No sé muy bien de qué va el mazo de Jesús. Vale, ya sabemos de qué va. Uf, fue a la compañía reunida que le puedo dar la vuelta a la partida. Es un mazo de, no sé, de Merfolks, ¿no? Pero tampoco parece que sea un mazo específicamente de Merfolks. Oscar, buenas noches. ¿Cuál es la idea? ¿Te refieres a la carta de Javier SR? Está en Secret Lair Memes. Pero es que ponga el juego en japonés y juegue con el juego en japonés un par de partidas. Aquí lo que pasa es que tiene los counters en mano, pero ya no sirven porque... Porque lo que necesita él ahora es matar los bichos que tengo en mesa. Claro, no counters. Sí, Lil Huac. Tengo cuenta de Instagram, de Twitter, de Facebook. Debajo del vídeo, debajo de este vídeo en Twitch, están todos los enlaces a mis redes sociales. Discord, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera. Permitidme que reinicie un momentito Magic Arena porque está dando problemas one more time. Y hay gente a la que no llegan las solicitudes de amistad y todo eso, ¿vale? Así que reinicie un momentito Magic Arena y volvemos, ¿no? Sabiendo los dibujos no hace falta el texto, dice Nox Game. A ver, no leo las cartas. No, no, realmente yo no leo las cartas. Pero sí que he hecho un vistazo por encima. Y algo me entero, ¿vale? Si pone volar, pues lo veo. Si es un 3-3, bueno, 3-3 también lo pone en japonés. Pero si pone volar, lo veo. Si pone algo de... Tiene un tocho muy largo, no lo leo. Pero si el texto es pequeño, entonces sí. A ver. Vale, ahora sí que le ha llegado a Poyupío, porque no está por aquí. A ver, aquí está. Poyupío, histórico. Vamos a ello. Sí, últimamente Arena está dando algunos problemillas. Estoy listo para perder. Ya, sí. ¿Qué mazos he jugado hasta ahora? Bueno, voy a jugar un poquito en orden, pero tampoco quiero jugar mazos muy malos, ¿eh? No, claro, es que la idea de Javier SR, la que estaba rotísima, era que jugase un draft entero en japonés. Y eso ya sí que dije no. Eso es imposible porque esa carta está demasiado rota y la tendríamos que prohibir a los 3 días como hacen con Magic, ¿no? Y porque, a ver, tú te sabes un poco las cartas importantes, sabes más o menos lo que hacen todas, ¿no? Que puedes fallar si no las lees, pero bueno, más o menos sabes lo que hacen. Pero si te juegas un draft que salen 28.432 cartas comunes que no has leído en tu vida, porque las juegas cuando sale el draft de esa colección hace 3 meses y no vuelves a leer jamás, ¿no? Esas cartas no las vas a volver a ver, ¿no? Entonces, claro, me pareció que estaba demasiado rota esa carta y habría sido un desastre. Habría sido efectivamente el Oko de Streamloots, efectivamente. Algo imposible, impracticable. Bueno. Mazo de saprolines. Nos puede ganar perfectamente. Voy a atacar. Si me bloquea, me gasto una chispita. Sí, nos hizo el doble block. Espérate, que esto es conjuro. Bueno. Bien jugado. No sé, he pensado que era instantáneo, no sé por qué. Pensaba que era un choque, pero mejor. Pensé que no bloquearía, pero a ver, no tiene lógica que haya bloqueado, porque lo más normal es que yo tuviese un hechizo instantáneo y le hiciese daño a él y subiese esto de tamaño y ya está. Bueno, no pasa nada, tranquilos, no lloréis. Vamos a ver, ¿nos llega? Vamos a ver si nos llega. Quizás no tendría que haber jugado a la tierra, ¿eh? No tendría que haber jugado a la tierra, creo. ¿Veis? Ahora hay una tierra ahí. Pues nada, vamos con el amante y ya está.
Y Rouget, que quiere jugar Brawl. Vale, ahora jugamos Brawl. Ast Light dice: hola, mi hermano, ¿para cuándo la Mono White Life Game? ¿Cómo? Ah, que cuando... que te refieres a mí. Que cuando una Mono White Life Game. Ya la he jugado hace un rato. De hecho, hemos jugado dos barajas de ganar vidas, aunque no... no, no llegaba, no llegaba. ¿Cómo iba a llegar? Estaba lejísimo, no llegaba, ¿no? Y José Gamer, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vale, vamos allá. Ahora ya sí que llegamos de sobra. Podemos hacerle el daño. Y Nabocop, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vamos a hacer esto. Vale. Nah, vamos a hacer esto. Ay, le matamos todos los bichos, creo. No, no nos llega claro el mana. Ah, sí, 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 espérate. Hacemos esto primero. Jugamos por un oro el incinerador. Vale, matamos un... bueno, podemos matar un par de ellos. Este es el que da más uno, podemos matar el 1-1 y este. Vale, sí, vamos a hacer eso. Pero es más inteligente hacerlo de esta manera. Para aprovechar las cartas del cementerio. Le matamos solamente el tálido corona de esporas. Sí, pero sí, el turno anterior lo podría haber hecho. Sí, podría haberlo jugado, ¿verdad? Vale, ahora ya sí, este turno ya sí que va a ser espuma y fiesta total. Le matamos todo y ya atacamos. Es que este mazo, este bicho me parece liosísimo. ¿Atacar en serio? ¿Por qué ataca? No parece tener mucho sentido el ataque, ¿no? Matthew, buenas noches, bienvenido. El susto que me acabo de llevar ha estado interesante. Solo falta Matthew ya por llegar. He intentado disimular como si no me hubiese asustado, pero sí me ha asustado, sí. Ah, esto hace daños. Es que ni lo he leído. ¿Veis? Esta es la típica carta que no tengo ni idea de lo que hace ni me la voy a leer tampoco. Buenas noches, Ladraiser. ¿Hay hueco en la lista? Sí, claro, hueco hay, por supuesto. Ya me he tomado con una filosofía. Si sí, un día nos va a dar algo en el corazoncito. Buenas noches, Cleus, por cierto. Y Dreju, a Dreju ya te había saludado antes de mucho, ¿no? Diomedes, buenas noches. He sabido estar, sí. La verdad es que he sabido estar, a pesar del susto. Del intenso susto, casi me provocó un infarto. Pero no ha sido de los peores sustos que me he llevado. Yo el Kiprunero lo tengo aquí. Y a Ron también lo tengo aquí. Vamos a ver. ¿Quién me está apartando por aquí? Irving y Rouget. Rouget quería jugar Brawl, que lo quería hacer antes. Brawl, espérate. ¿Brawl estándar? Vamos a preguntárselo. ¿Brawl estándar o histórico? Para que nos lo confirme. Hey. Matthew con la carta del supercalifragilístico espialidoso dice: no he podido estar al principio, ¿qué tal el evento? ¿Qué evento? ¿Te refieres a ayer el clasificatorio? Mal, lógicamente. Si hubiese ido bien ya lo habría anunciado por todas partes, ¿verdad? No, no dice nada, 3-3. O sea que poca cosa. ¿A quién estoy escribiendo? Estoy escribiendo a Rouget, ¿verdad? No me responde. La verdad es que casi todo el mundo juega esto. Ah, mira, lo ha puesto en el chat, pero del juego. O sea, de Twitch, perdón. Venga, juguemos pues.
Vamos a ello. ¡Wow! Izzet Wizards. Mazo de hechiceros Izzet. Salimos nosotros, la mano es buena. Clothis de segundo turno. No es que tenga mucha utilidad, pero... pero ya lo tienes en el segundo turno. Y Garruk de tercer turno. Y Regisaurio de cuarto. Es que el Elfo Janowar está rotísimo. Está rotísima esta carta. Nada que no sepáis ya, ¿verdad? A estas alturas. El saludo de Matthew. Hey Zampi, buenas noches. Matthew siempre me hace lo mismo. Me quiere matar a base de sustos y de disgustos. Y lo está consiguiendo poco a poco. Clothis de segundo turno no está mal. Y Apocalipsis Now canjea la carta de la cajera. Hoy, ahora mismo no hay cajera en mesa. Antes nos han jugado un mazo con cajera de compañero. El mazo de gatos monoblanco de ganar vidas. Que a ver, hemos tenido suerte y se ha quedado atascado de tierras. Si no se queda atascado de tierras nos ponen problemas. Hey, tenemos un mana extra. Tenemos un mana extra que vamos a aprovechar para este terror de las cimas de tercer turno. Claro, es que él ha petado un pasaje de leyenda y estaba en su cementerio, así que el Clothis nos ha dado un mana extra. Pregunta Diomedes, ¿Oku es válido en algún formato? En Magic Arena no. En Magic Físico sí, en Magic Físico se puede jugar en Vintage. No, no me lo puedo creer, me ha matado un terror de las cimas. Gladracer histórico, vale. Pegaremos, lógicamente. En Vintage y en Commander, si no me equivoco, en Commander también, claro. No lo había pensado. Dice... A ver, ¿cómo? ¿También se puede en Legacy? Dice Electrivite. Ah, yo pensaba que lo habían prohibido en Legacy, a Oko. No lo sabía. Hey, Negate, muy buenas noches. Bienvenido. Vale. Vale, pues entonces aquí yo creo que ya esto... hacemos Garruk. Garruquito, que te quito. De hecho, somos letales, ¿no? 4 y 4, 8 y 3, 11. Si no bloquease... bueno, más 3, claro. Vamos a ver qué es lo que hace. Porque a lo que bloquee le voy a dar a arrollar con el coloso. Más 4, más 2 y arrollar. Lógicamente a Clothis no lo va a bloquear. Buenas, Ibailn. Bienvenido. Madre mía, tengo hoy un trabajo enorme. No me da tiempo a jugar con todo el mundo. Buenas, Miguel, buenas noches. No, aquí unas ganamos, otras perdemos. Hey. Vale, vale. Espera, dame un segundo. Voy a hacer un baneo. O ya lo han baneado. Joder, mis moderadores son muy rápidos. Ah, no, no lo habéis baneado. Ya lo baneo yo, tranquilos. Pero que no, es que sois muy buenos. Que a la gente esa, pues la baneé, punto. Ya lo baneo yo. Vale, ya está. Arreglado. De todas maneras, yo no lo iba a... es que no iba a aportar nada bueno. A mí no me importa lo que digan, pero iba a ser un rollo de leerlo ahí molestando. Histórico con Irving, vamos a jugar con histórico. Y con histórico voy a jugar. Ya está. La Golgari agro de Brixen Obliterator. Saminiac. Exclamación mazo en el chat y te salen todos los mazos que voy jugando y ahí puedes ver el listado del mazo que he jugado antes, pero el que he jugado antes era de Brawl, que es un formato especial en el cual solamente puedes llevar una copia de cada carta. Es que no he llegado a leer lo que pasó. me la voy a quedar con una sola tierra más. La mano se vuelve ya muy buena. Suerte. Bueno, Hugo DC, buenas noches. Gracias por haber estado. Pobre, se hace pillaba. Pero porque estaba pidiendo que lo baneasen al pobre.
voy a meter el 3-1. Es que ver este bosque me hace pensar que probablemente la bandida no haga mucho de momento. No, verde rojo. Cobra del loto. Vale, no bloquea. Creo que voy a ir a por la vía agresiva, ¿vale? Ya meter las bandidas veracometas, las dos el siguiente turno. Bueno, o el arrasador pirexiano contra una verde roja, llevar azul, digo yo. Hay que hacer las bandidas por si nos hace un ultimátum el siguiente turno. Hay que hacer bandidas, ¿eh? No el arrasador. Hey, Real Cold, buenas noches. Domingo, ¿qué te ha pasado con Matty After Office? Nada, nunca he hablado con él, no sé, nada, ¿por? Álvaro, lo siento, te quito de la lista, ¿vale? Vale, vamos a... Obviamente con el 3-1 no podemos atacar porque tiene la dríada. Vamos a ver qué es lo que tiene en mano porque pinta raro, ¿no? ¿Qué tendrá en mano Irving? ¡Hala! ¡Venga! ¡Madre mía! Y no tiene rojo. De todas maneras, como tiene la cobra del loto, puede sacar el mana rojo suficiente. Así que vamos a quitarle el otro. Que me da un poquillo de miedo. Por el tema del spoiler de Kaldheim. Nada, no sé. Pasó algo con mi spoiler, dice Real Cold. No sé de qué hablas. Black River, ¿cómo jugamos con mendrugos? Buenas noches, Black River, bienvenido. No sé de qué hablas, Real Cold. No sé, ¿no? No hubo ningún jaleo, ¿no? Yo el Kiprune, no sé. Él tenía su spoiler, yo tenía el mío. No, no tuvimos nada que ver uno con el otro en ese sentido. No sé de qué habláis. Sálvame de luz, dice Bernardisco. No, no hay nada. No lo va a ver nunca porque tampoco tenemos ninguna relación de nada, ¿no? No, no creo que vaya a haber ningún problema de nada. A ver, todo lo contrario. Si algún día surge la opción de hacer alguna colaboración, la haremos, supongo. Vale, vamos a ver. No tiene nada. Bueno, el bicho con alcance, se lo vamos a quitar de la mano, yo creo. Ah, pues se podemos matar con esto. Así que voy a hacer el arrasador pirexiano este, que mola mucho. Le quedan 5 de vida. Jugar al bicho, si tiene maná, que tiene alcance. Y luego se lo matamos con el jinete. No he leído lo que hace entero. Es que, mira, este texto tan largo yo no me lo voy a leer ahora, me da igual. Pues no sé, Rialcon, no sé de qué hablas. Yo no sé nada. Gracias, Miguel. Me alegro de que te gustase. Burdio. No, no, yo creo que se está rayando Rialcon, no sé de qué habla. Creo que se ha montado una película en su cabeza rara o algo, no sé qué pasa. No, no sé de qué habla. Ay, pobre Irving. Que ya lo tenemos en nuestras garras. Solo con las voladoras. Ah, no, no, con las voladoras solo no lo matamos porque tiene el 5-7 con alcance. Claro, lo que pasa es que no sabe que tenemos esto. Reis Armin dice: juega cubo con After Office. Si Magic Arena permitiese jugar con amigos, el draft moraría muchísimo, pero de momento no lo dejan. Bueno, Lord, muchas gracias por haber estado. Buenas noches. No sé. Y Javi SR, nivel de inglés alto. Traduzca vidrio, glass. Usen una frase: glacial por la entrevista. Contratado. Es que ese es ya muy, muy malo ese chiste. Muy, muy flojo, muy flojo. Porque los chistes de... A ver, tablets, mesa y... ¿Cómo era? No me acuerdo cómo era el chiste. Ese ya está muy visto, pero es que este ya es malo, malo, malo. Bueno, María Ronda, gracias por haber estado. Buenas noches. Me falta la última parte del combo. No fastidies que tienes un combo y me ganas. Yo aquí, o sea, quiero decir, yo estaba aquí todo tranquilo pensando, bueno, no tiene nada y tal. O sea, que tiene un combo con esto. Tierras adicionales, a ver qué hace esto. Puedes jugar tierras de tu cementerio. Claro, y saca mana infinito, de alguna manera. Le falta algo de sacrificar tierras, ¿no? Supongo. Vale, vale, me imagino que era algo de sacrificar tierras, ¿no, Irving? Sacrificando las tierras podía devolver... No, tampoco... Porque solamente puede jugar dos tierras extras por turno. Vale, venga, dirá... Sigo con la lista de espera, ¿vale? Perdóname todos que hoy está siendo súper lento. Yo el Kiprune, ¿vale? Te añado.
me aceptas y me retas. Y si estabais en mi lista de amigos, me podéis retar cuando queráis. Mira, yo el Kiprune ya estaba, quiere jugar estándar. Le reto, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Estándar, estándar, estándar. Con... un mazo que no sea... Esto, venga, esto. Un mazo que sea un poco más malo. Que sea un poquito más jeje, ¿no? De... Por divertirnos. Ah, con lo que le quité hace combo. Pero es que eso no es un combo. Un combo es cuando combinas dos cartas que ganan automáticamente. Al menos así se ha entendido siempre en Magic, ¿vale? No es un combo. Quiere decir que eso es sinergia, que no es lo mismo. Vale, vale, tenía sinergia nada más, porque yo combo no he visto por ningún lado. Un combo es una combinación de dos cartas que se puede hacer infinitas veces para darte la partida automáticamente. Y no tenía ningún combo. ¿Os referís a eso, no? Que digo... Irving, ya me contarás cómo va el mazo. Porque no he llegado a ver el combo en sí, si es que hay un combo. No lo he llegado a ver. A ver, Gladracer contra mi mazo, jeje, también, que mi mazo es lento. Ah, bueno, Gladracer, ahora jugamos, es cierto. ¿Qué formato dijiste? Histórico, vale. Buenas noches, Reslan, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, claro, Ads, hay muchos combos de infinitas vidas. Hay muchos combos de todo tipo. Otra cosa es que sean buenos o que sean malos, ¿no? Pero combos hay muchísimos. Lo que pasa es que ahora mismo... A ver, Magic hace ya muchos años que les puso la cruz a los combos e intenta evitar que haya combos en estándar o en histórico o en modern o en el formato que sea. No le gustan los combos. O sea, no le gustan... Tampoco le disgustan demasiado, pero no quiere que sean buenos. Quiere que los haya, pero que no sean muy buenos. El problema de los combos es que muchas veces llegan a situaciones en las que un jugador no juega con el otro. Sencillamente se dedica a hacer sus jugadas y su combo, y no hay partida, no hay interacción. Entonces, Wizards hace ya muchos años que los combos los tiene un poco... pues, un poco limitados. A ver, ¿qué decía por aquí? Kenpachi, buenas noches, bienvenido. A ver, Burdio dice, ¿podrías hacer un mazo con la Liliana de World of the Spark? Es que, a ver, con Liliana, esa Liliana la hemos estado jugando durante 2 años en todos los mazos que llevaban negro. Es un bicho que se jugó muchísimo, que vio muchísimo juego y que ya estamos hartos de jugar. O sea, ya tuvo su ocasión. Y la naturaleza lo eligió para que se extinguiese. ¿Y ahora queréis jugar a ser Dios otra vez? Pues no se puede. Así es la vida. El caso es que Liliana ya tuvo su opción, ya tuvo su oportunidad en estándar. Ya funcionó, ya se jugó. A ver, Bernardisco, como el último, que enderezaba los manas... Ah, bueno, sí, está hablando del mazo ese de combo, pero combo no es, ¿no? O sea, es decir, sí, entiendo que hace muchos daños, ¿vale? Pero no hace infinitos daños, no es un combo propiamente dicho. Pero bueno, este mazo, solo robamos tierras... No sé si gastar esto. Lo voy a gastar. Porque si tiene un counter, que se lo gaste ya. Y si... No quiero que me haga un Zaret-san. Vale. Bien. Y además que nos dequea si juega más bribones. No sé muy bien de qué va el mazo de Yolkiprune. Me está dando un poquito de miedo. Ah, es un mazo de destello entonces. Y Javi SR dice, papá, papá, hoy casi saco un 10. Muy bien, Jaimito, pero ¿por qué casi? Porque se lo pusieron a mi compañera al lado. Eso está bien, me ha hecho gracia, ¿no? Joder, madre mía, con las tierras. Bueno, voy a jugar al Jorion. Venga, va. A ver si nos lo contrarresta, o nos lo mata, o a ver qué hace. Tuvo el counter. Pues nada, seguimos esperando entonces. Cuesta encontrar chistes inusuales. La verdad es que, claro, en este canal contáis tantos chistes malos que al final los habéis gastado todos, ¿no?
Vale, Irving. Sí, imaginaba un poco más o menos de qué iba el mazo cuando vi la tierra esa, o sea, el encantamiento. Pero también quería saber de qué iba el combo, claro, si es que lo había. Pon a Irving para la próxima. La próxima jugamos y ya te toca ganarme. Uf. Pero es que, claro, siempre juegas mazo de fantasía. Los mazos de fantasía tienen sus problemas, claro. Bueno, vamos a ver si conseguimos jugar un hechizo que no nos contrarreste, Jolkiprune. Bueno, ¿cuánto nos ha contrarrestado? No, nos ha contrarrestado dos y ha matado dos criaturas. Tampoco es tanto, ¿no? Ugh. Es que solo robo tierras, ¿eh? Uf, qué bien me ha venido eso. Qué bien nos ha venido eso. Me imagino que esto saltará, ¿verdad? O estábamos ya al final del turno, ay, a lo mejor la he liado, a lo mejor tendría que haberlo hecho en mi fase principal, pero claro. No habría tenido. Habría tenido dos manas enderezados y a lo mejor me lo contrarrestaba. Así que nada. No hemos ganado las. No, no hemos puesto el 3-3, ¿verdad? Se pasa el turno, se acaba el turno. Ha sido al final del turno cuando era jugado esto, claro. No funcionaba así. Bueno, hey campeón BMCG, buenas noches, bienvenido. ¿Cuándo prevés que estará Pioneer? Dice Javi SR. Ni idea. Pero a ver, te puedo decir lo que han dicho ellos. Ellos han dicho que para finales del 2021 querían tener Pioneer en estándar. Así que la cosa está clara. Para finales de 2021. ¿Tiene sentido? No tiene ningún sentido, porque son 10 años de colecciones que no puedes sacar en un año, pero ellos lo van a hacer. Van a intentar sacarnos el dinero por los ojos para conseguirlo. En arena o lo que sea, no sé qué he dicho. Vamos a cargarnos esto. Bueno, uf, tendría que haberme cargado el ladrón sagaz. Claro que estos esperan uno más. Bueno, da igual. Pues Pioneer estarán en Magic Arena, efectivamente, si he dicho estándar, lo he dicho mal. En Magic Arena me imagino que, pues han dicho que para finales de este año, pues para finales de este año. A lo mejor se dan cuenta de que es una idea ridícula, absurda e imposible y es para el año que viene. No, Suco, no van a meter todas las colecciones a la vez. Lo que van a hacer. Bah, esto estaba perdido. Lo que van a hacer es sacar una colección pequeña de 300, 500 cartas o algo por el estilo. Bueno, pequeña, 300 o 500 cartas, que englobe la mayor parte de Pioneer, o al menos de las cartas importantes de las que se jueguen. Es que es imposible sacar 10 años de colecciones en un solo año. Por mucho que compactes a lo más importante, es imposible. Hey, Gausek, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vamos a ver, Scumper Camper, no sé si sigues por ahí. Te agrego, me aceptas y me retas, ¿vale? Y quien quiera jugar conmigo, que me rete. Si está en mi lista de amigos, que me rete, ¿vale? Porque si no, no sé qué me quiere retar. O sea, no sé qué quiere jugar conmigo, porque hay mucha gente y mucho jaleo, ¿no? Más saca cuartos, Valencianito, efectivamente. Buenas noches, por cierto. ¿Desde cuándo vas con más de 1000 viewers? Dice Oscar Tejedor. Desde enero, más o menos, cuando empezó enero, aproximadamente. Se han juntado muchas cosas estos últimos 2 meses y el canal ha crecido mucho. Buenas noches a todos los que estáis entrando. A ver, de todas maneras estamos por debajo de lo que hemos llegado a alcanzar. Bueno, GladRaiser me está retando, pues vamos con GladRaiser, que dijo. Histórico, vale, vamos con histórico. Voy a jugar un mazo cualquiera, random, de histórico. Ah, pues el de Panarmónico, ya está. Diego, buenas noches. Dice 2021, año de Magic Block TK. Vamos a ver qué pasa este año, sí, a ver hasta dónde llegamos. Pero estábamos más altos la semana pasada. La semana pasada llegábamos casi todos los días a 1700, 1500, 1700. Ahora está un poquito más suave. Vamos a hacer mulligan a esta mano, ¿vale? Porque el mazo es Bant. Verde, blanco, azul. Tenemos dos bosques. O sea, no nos sirve, ¿no? Claro, cuando venga Kaldheim, es que este mes va a ser brutal. Porque este mes. Uf, es que estas dos son importantes. Voy a quitarme una tierra, ¿eh? Este mes va a ser muy importante porque a final de mes sale Magic Arena para móviles, que puede ser algo brutal de la cantidad de gente que puede entrar al juego. Estoy deseando que llegue. Mira, qué suerte hemos tenido que hemos robado tierra. Y la otra cosa que ocurre a final de mes es que sale Magic Arena para. Sale Kaldheim, quiero decir.
a final de mes y salen para móviles. O sea, las dos cosas más importantes se juntan a final de mes y va, supongo que todo crecerá más aún. Buenas noches, Manoli, ¿qué tal? Bienvenido. O sea, se van a juntar muchas cosas a final de mes y lógicamente van a ser muy positivas y muy impactantes para Magic. Y para los canales de Magic también, claro, lógicamente, ¿no? El día que no va a funcionar Magic Arena. Esperemos que no se pete mucho Magic Arena cuando salgan todo, ¿no? ¿Meterán las Fetchlands? Dice Suco, pregunta Suco. No se sabe. Yo diría que sí. Venga, voy a apostar a que sí. Tarde o temprano, las Fetchlands acabarán saliendo en Magic Arena. Las Fetchlands originales de Zendikar, ¿no? Que buscan... No, de Zendikar, perdón. De Embestida. De Embestida. Bueno, saldrán todas. Las 5 originales de Embestida y luego las 5 de Zendikar, ¿no? Que eran las de los colores opuestos. Voy a hacer el panarmónico. Como no tenemos presión... Sacerdotisa Ungidora. Jolkiprune. ¿No se saturarán los servidores de Wizards of the Coast? Si pagan el dinero que tienen que pagar por los servidores, no se saturarán. Si pagan menos, se saturarán. ¿Las de Bestia se llegaron a reeditar? Sí, se han reeditado varias veces, yo creo. En diferentes ocasiones y por diferentes motivos. Embalsamar por 4, embalsamar por 4, embalsamar por 1. Irving dice, ese deck es bueno para el mazo del suscriptor, ¿te lo paso? Ah, pues sí, pásamelo, Irving, claro, pásamelo. Pero si quieres, por favor, por el Discord. Mejor. Venga, vamos a hacer esto. Es que esto es muy bruto. Con un panarmónico es como, venga, me robo un millón de cartas, gano un millón de vidas. Madre mía, los panarmónicos, cómo vienen. No hemos robado tierra, ¿eh? Ni una tierra hemos robado en 4 cartas. Ups. Bueno, no pasa nada. Y Molancosuar, muchas gracias por esos 2 meses de suscripción ya a través de Twitch Prime. Como agradecimiento, te regalo un cofre de Streamloots que tienes ya en tu cuenta. Muchas gracias. ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Nos ha quitado el panarmónico. Sí, la verdad es que tiene más lógica, ¿verdad? Va. Vamos con esto. Y Sarin Bach, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vamos a hacer el euro, que así profundizamos un poquito más. No ha salido tierra, nos queda maná, pues no podemos hacer nada más que pasar el turno y no atacamos. Y ahora el siguiente turno, ya con todo el maná que tenemos, que va a ser mucho, vamos a hacer el Spread Vence a la Muerte a la Reclusión de Ixalan. Y el Féretro de Cristal se lleva por delante 2 criaturas. Porque con el panarmónico hace doble, claro. Sí, Miguel Senpai, por cierto, buenas noches, Miguel Senpai. ¿Habrá Golgari Elfos en estándar? Sí, yo creo que sí. Parece que va a ser... ¡Oh, ha fallado! Es que el empujón fatal, el juego te deja lanzarlo. El juego te deja lanzar el empujón fatal sobre una criatura de coste mayor que 2 y luego no la destruye. Ese es el problema. Se dispara ya 2 veces. Que podría haberlo disparado 3 veces ahora que lo pienso. Haciendo otro panarmónico. Te tengo que haber hecho el panarmónico inicialmente, para tener 3 disparos del féretro de cristal. Bueno, lo juego y ya está, igualmente. A ver, sacaron un Planeswalker que hace que los elfos de mana negro... Ah, bueno, sí, es que han sacado muchas cartas buenas para elfos. Va a haber una Elfos Golgari seguro, o sea... De hecho, no es la primera vez. En Lorwyn ya hubo un mazo elfos Golgari que era competitivo. Y desde entonces ha habido muchos. Sobre todo, a ver, lógicamente, lo más habitual con elfos es que sea mono verde.
Pero vamos, con negro no es la primera vez que se va a ver y seguro que se va a jugar. O sea, parece que hay muchas cartas buenas. Luego a lo mejor al final no se juega, es cierto, pero en principio no veo que vaya a haber ninguna pega. Vamos con este euro que se dispara 4 veces. Ah, mira, Mikel Senpai dice que lleva desde Origins jugando Golgari y Elfos. Pues van a estar en estándar muy fuertes, seguro que va a haber mazo. Y si no es súper competitivo, seguro que jugable va a ser. Y vas a poder disfrutarlo. Eso seguro. Como mínimo disfrutable sí parece que puede ser. ¿Habrá un mazo Dragonada? ¿De Dragonada? ¿Te refieres al mazo azul rojo de... al mazo azul rojo, vamos, básicamente, de la ICT Spells? Eso ya lo hay en estándar y se juega. No es que sea súper competitivo, pero tampoco es malo del todo. Nos hemos vaciado el mazo entero, ya no hay más tierras básicas. Vamos a hacer empate a Fiero y nos buscamos el Behemoth Cascocrater, por cierto. Evil Doerg dice que no ha visto muchos zombies, que son sus criaturas favoritas. Ya, se juega muy poco, no son nada competitivos. De todas maneras, hace un rato jugué un mazo de zombies, de histórico, y ganamos la partida. No es tan malo el mazo de elfos de histórico. Ah, ¿me puedo buscar todos? ¡Guau, madre mía! Por favor, que no se rinda. Que no se rinda. No había ni caído en la cuenta de que como tenemos 4 panarmonicones de estos... 3, perdón. Podemos buscarnos todos los bichos del mazo solo con el empata fiero. Bueno, todos, ya me entendéis. Ayer me jugaron un ICE de dequeo con tutelaje. Está genial montarlo. Es que el tutelaje de Teferi y el cangrejo, hay muchas formas de... Cuidado, no toto de qué es. Cuidado, me quedan 43 cartas porque al ser un mazo de Jorion... Y Sor Cleone, muchas gracias por el follow. Bienvenido. Ah, que se dispara 4 veces. Pero por favor, no te rindas, la Racer. Vamos a decirle que no se rinda. No te rindas, por favor. ¿Cuánto mana me queda? No me queda demasiado. Nada, me llega para hacer esto. Ahí encima se giran las tierras, claro. 4 veces el Behemoth Cascocrater. ¿Cuánto pega cada bicho? Pega 100 cada bicho. Ah, no son tantos. Pegan solo unos cuantos cientos. Mis criaturas. Boxeo. Nunca había pegado tanto yo en Magic Arena, porque en Magic Arena no suelo jugar mazos así, frikis. Y ojo, que teníamos 16 insectos, 105, 105, que no tienen prisa. Pegan unos cuantos cientos, no voy a pasar nunca. Ahí, Super Camper, por fin, vamos a jugar, venga, va. Super Camper quería jugar histórico. Bueno, Super Camper no, Skumper Camper, histórico. Voy a jugar la Mono Black Agro de histórico, que me gusta mucho, me parece que es un mazo muy bonito. Luego juego otra partida con el mazo de zombies. La mano... no salimos, pero bueno. Skumper Camper. Vale, en el primer turno prefiero meter el 2-1, que pega más en el segundo turno que el Caballero de la Legión de Ébano, que pega solamente uno en el segundo turno. A ver, Javi dice, el otro día estuve probando una Abzan Midrange de estándar. ¿Te suena, Domingo? Sí, claro. Bueno, me suena midrange, pero también yo estaba más pensando en la Abzan de contadores de estándar, que es un mazo viable. ¡Wow! Mira la aliena. Antes estábamos hablando de ella. Ugh. Le voy a quitar el fin de la legión. Sí. Está ahí la cosa, porque la verdad es que dejarle 2 quitacartas en mano. Lo que pasa es que la ocasión no hace nada contra la mano que tenemos. El barrar los pensamientos, sí. Pero como sabemos la mano que tiene entera, nos va a quitar el engendro del caos, supongo, probablemente, efectivamente. Pues podemos hinchar el caballero. Y este caballero le mata, ¿eh? Fijaos que no tiene nada.
El caballerito del solo le mata. Es que es tan bueno el caballero de la Legión de Ébano, ¿eh? Esa mano black o muy parecida hace llorar en Pioneer. No lo he visto, no he visto nada de Pioneer. Algún día me tengo que poner, a ver si un día me pongo con Pioneer y me informo un poquito cómo está la cosa. Por cierto, buenas noches, Fran Trives. Bueno, Lil Juac, gracias por haber estado, buenas noches. Venga, me ha pescado eso, en Seriously. Solo tiene la Liliana, pero le quedan dos manas para poder jugarla. Eso son dos turnos enteros, así que le matamos antes. Ah, vale, Ritual de Rollin no mata al Engendro del Caos, que cuesta 4. A ver, voy viendo el chat un poquillo por lo que vais comentando. Intentando seguir un poco la conversación. Par y par, no me fastidies. Pero si es que se ha robado todos los anticriaturas y quita cartas del universo, ¿eh? ¿Qué hago ahora? Voy a jugar un jinete homicida para pegar algo. Nos gana, ¿eh? Al final nos gana. Nos gana con doble removal masivo seguido y los quita cartas y los anticriaturas. ¡Qué buen top deck! Este top deck me ha permitido jugar el jinete homicida a eso. No, no ha robado tierra. No me la voy a jugar. Es que es muy probable que robe la sexta tierra, juegue la Liliana. ¿What? Uf, estamos en problemas. Nos va a ganar. Nos va a ganar con esta Liliana. Hace sacrificar dos. Problemas, ¿eh? Problemas importantes. No juegues tierra. Oh, jugó tierra. Ahí viene Liliana. Hace el menos 4, nos mata a los dos y ya esto no lo recuperamos. Salvo que robemos muy bien. A ver qué robamos. Muy buena esa, ¿eh? Justo la que quería robar, un pantano. Me dejo el pantano en mano por si nos hace descartar una carta o algo. Aquí lo único bueno es que le matamos el token 2-2 que pone. Roba carta, por cierto, pero pierde, no pierde vida, ¿no? Lo de perder vida me lo está inventando. Bueno, Dahani, buenas noches, gracias por haber estado. Sí, roba carta, sí. El rico top deck. No, tiene un removal. Y encima gana dos vidas. Venga ya. ¡Ah, qué asco de vida! Vaya partida, nos va a ganar, ¿eh? Nos va a ganar. Y Figlio de la Merla. Hijo de la Merla. No sé qué significa eso en italiano, pero suena muy mal, efectivamente. Roba carta. Voy a hacerle el daño a él porque lo dejamos a 3. Y si topdequeamos un arranque o algo por el estilo, pues ganamos la partida, ¿no? Buenas noches, Figlio. Buena note. Suena muy mal el nombre, aunque no estoy muy seguro, pero suena mal. Al menos en español sonaría mal, y como me trolean mucho con esto... A ver, que ya me has ganado. Tiene 4 cartas en mano, la Viviana. Nos ha tirado infinito removal, todo. Mono removal deck. Ojo, y es una Grixis. Es que es una Grixis de control, realmente. Tenemos, pues eso, un Arrankel, por ejemplo, nos puede dar la partida, un Arrankel como esta. Y Zenón, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. No me digas que te hemos pillado. Le hemos pillado con el mega top deck de la vida con esta Arrankel, wow, qué suerte he tenido. Y Fierroz, nuevo seguidor, también, muchas gracias, bienvenido. Dice Jolkiprune. Hay una carta de domingo hablando en Murloc. ¿Qué dices? No sé de qué hablas. No sé qué es eso. Jesús, te agrego. Jesús, por fin. Vale, lista de espera. Jesús, Ron, Improbably High. Te agrego, me aceptas y me retas, ¿vale?
Reju, no hay mucha lista de espera. Hay tres personas de lista de espera. Ahí están. De hecho, voy a ir agregando también a Ron. ¿Me aceptas y me retas? Ron ya está en mi lista de amigos. Ron, tú si quieres me puedes retar y jugar cuando quieras, ¿vale? A ver si alguno de los dos me acepta ya rápidamente y seguimos jugando. Mira, me han aceptado porque Jesús ya no está ahí. Ay. Maldito Magic Arena. Jesús, que quería estándar, ¿no? Sí. Vale, venga, pues un mazo random cualquiera. Bueno, voy a probar la Simic Blink esta, que es un mazo que me ha llamado mucho la atención y la quiero jugar. La quiero probar. Triple Liliana en mano, dice Ikercito, que tenía buena partida, buena partida. Te has top deckeado todo el removal que existía en el mundo. O sea, ha sido pim pam, pim pam, pim pam. Y aún así al final te has quedado claro con la triple. Es que Triple Liliana son muchas para ese mazo. Mira, son buenas, pero es una carta que no puedes llevar tres. Hay que llevar dos como mucho, pero está bien. Vale. Nos la quedaremos porque salimos. Si no, era Mulligan esta mano. Casta pregunta, ¿juegas competitivo? Realmente hace muchos, muchos años que no juego nada competitivo, en serio. Hasta este último mes, que bueno, como no sé qué pasó, surgió que hice top 1200 y dije, venga, va, vamos a jugar el clasificatorio, y me he puesto un poquito más en serio este mes. Y es posible que siga intentando ponerme un poquito en serio los próximos meses. Así que se puede decir que he vuelto un poco al competitivo. Jugar competitivo no significa ganar nada, pero al menos intentarlo es tomártelo un poquito más en serio, probar los mazos, estar un poco más al tanto de lo que se juega en los niveles altos. Eso sí lo voy a hacer. Un poquito al menos, ya digo, los próximos meses o semanas. Dreju dice, este mes estás a tope. Sí, este mes estoy... A ver si tengo tiempo. Es que el problema es que no tengo mucho tiempo de dedicar a... Estoy top 240 en Mítico. Luego están, como siempre, Torna, Dreju, aquí arriba del todo, ¿no? Juxtapose, que por cierto, Juxtapose está el primero en limitado, y está aquí séptimo luego en construido también del team. También está súper bien. Pero vamos, aquí siempre estamos más o menos lo mismo. Sí, este mes estoy ahí. Voy a intentar... Es que quiero llegar al top 1. Este mes me he propuesto llegar al top 1. Voy a jugar el trioma de Ketria. Pues esta Simic Blink... ¿He dicho Simic Flash? No he dicho Simic Flash, ¿verdad? He dicho Simic Blink. Esta Simic Blink, ojito con esta Simic Blink, que vi por el listado que alguien lo puso en Twitter diciendo, mira qué meme deck me he montado. Y dije yo, ¿cómo que meme deck? Espérate, que esto tiene mucha sinergia. Este mazo tiene potencial. Y voy a intentar jugarlo y optimizar un poco, porque a ver, los Kiora estos molan, pero se pueden cambiar seguro. De hecho, se puede hacer como una especie de Simic Aventuras. Ya veremos. Lo que acabo de hacer no aporta nada, claro. No sirve. Pero bueno, vamos a hacerlo igualmente. A ver, nos vamos a comer una ira, ¿vale? Un rasgar el cielo o lo que sea. Nos va a matar el Kogla, pero bueno, robamos carta. Y el siguiente turno viene el rey troll atiborrándose, así que no está tan mal. Lo bueno es esta tasa, que está ahí y va a hacer ahí sus triquiñuelas, ¿no? ¿Por qué los triomas? Pues a ver, es bastante obvio que es una tierra que da azul y verde, y el mazo es azul-verde. Entonces, y además que se puede ciclar, si la partida avanza y tienes muchas tierras en mano, pues lo puedes ciclar cuando quieras. Entonces, si lo piensas, como tampoco hay muchas tierras azules-verdes a las cuales recurrir en estándar, pues te metes esa. Es por eso. A lo mejor ahora cuando salgan en Kaldheim las nuevas tierras azules-verdes, las de doble cara, a lo mejor te puedes plantear quitar los triomas de Ketria, pero en un principio no es tan mal. Está ocurriendo mucho, o sea, muchos mazos están jugando. Claro, tiene que matar el Kogla, porque si no el Kogla al atacar destruye un encantamiento. Ahora sí nos llega para hacer el Gran Cromlech. Y además robar carta con esto, que nos podemos comer una ira, pero bueno, tampoco pasa nada. Esto ya está, buah, vaya locura de mazo. Es que estás en este mazo, es una especie de mono green food, pero el azul te aporta tasa,
o Kiora o Jorion. Es que mola mucho este mazo. Le voy a dar un par de vueltas porque yo creo que hay cosas que son mejorables. Tengo que mirar el listado. De hecho, ya lo he retocado. El listado no es exactamente el listado que yo vi al principio de este mazo. Ya hice algunos cambios en él. Dice Juan Magain. Buenas noches, por cierto. ¿Te gusta el tema de las barajas de Pueblo Arbóreo? Lentas pero resistentes. Es algo que me fija, pero no lo veo competitivo en comparación con otras clases o combos. Los mazos de Pueblo Arbóreo fueron competitivos. No recuerdo exactamente en qué colección salieron. Pueden ser de Lorwyn o Alara, ¿no? O Lorwyn o Fragmentos de Alara o algo así fue, ¿verdad? En Lorwyn o Fragmentos de Alara... Irving ha invocado que juegue una partida con su mazo del suscriptor. Por supuesto, Irving, que pásame el mazo si quieres mediante un susurro en Twitch o algo por el estilo. Los mazos de Pueblo Arbóreo ya fueron competitivos en su momento hace muchos años. Ya se jugaron. O sea, no, sí molan, lo que pasa es que a día de hoy no son viables porque el formato en el cual están, que es modern, digamos, pues no tiene sentido, no son suficientemente buenos, claro. Pásamelo si quieres, Irving, el mazo por un susurro en Twitch, un mensaje privado a través de Twitch. Hemos robado como 4 cartas extras, ¿no? Con el visionario de... Claro, todo gracias al Doran. Es que ya no me acuerdo. Efectivamente, ya no me acuerdo. Porque hace mil años que no juego yo esos formatos, literalmente. Bueno, literalmente no. Pero claro, yo es que hace muchísimos años que no juego competitivo, que no estoy al tanto de las colecciones así bien seguido y todo esto, ¿no? Vale, por cierto, Satimipo, no sé si sigues por ahí, pero te daría un cofre de Streamloots por haberte suscrito a Twitch y te lo regalo, te lo doy ya, ¿vale? Ya lo tienes, te lo mando por privado a través de Twitch, ahí lo tienes. Satimipo, ya tienes tu cofre, que me había olvidado de él completamente. Vale, Bigfoot, Argalad, vale, what, ¿qué acaba de hacer? No va a ser suficiente. Vale, pues tierra de turno. Voy a hacer primero la gansa dorada para robar una cartita. Venga, el Kogla mola. El Kogla mata, por ejemplo, al gigante aplastahuesos. Rastro de migajas. Y German Fuster, nuevo seguidor. Muchas gracias también, bienvenido. Vamos a hacer esto. ¿Por qué es indestructible? Es indestructible, vale, no me he dado cuenta. Habría matado un ángel, entonces, que no son indestructibles. Ha sido fallo mío, tonto. Egmont Lodar juega la OTR. Y Egmont Lodar que juega la OTR. No me habría venido mal esta partida, es que estoy a mil cosas. Lo que he hecho ha sido un desastre, pero bueno, da igual. Reju, le has dado el único indestructible. Ya, sí, lo he visto. Es que estaba... A ver, estaba haciendo otras cosas, sinceramente. Estaba mirando los mensajes, por ejemplo, Alex, luego te respondo. Bigfoot, mañana hago tu sorteo. Argalad, estoy esperando que me escribas. ¿Y qué más estaba haciendo? No sé qué más estaba haciendo. Espérate, se me olvidó sacrificar ficha de comida para hacer indestructible al lobo. Se me ha muerto el lobo. Vale, pues devolvemos esto al juego. Es que realmente, si lo pensáis, da un poco igual, ¿no? Ya a estas alturas, esta partida. A ver, Sarinbach dice, perdón por ser pesado, ya no spameo más la pregunta, pero ¿alguna recomendación de material sobre teoría de construcción de mazos? Preferiblemente un libro. No existen libros de Magic. Ya está, resumido. No busques. Y no existen libros de Magic por una razón muy simple. Y la razón es tan simple como que cada 3 meses sale una colección nueva en Magic y todo cambia. Y lo que era cierto hace 3 años a la hora de construir un mazo no es cierto hoy necesariamente. Depende de las cartas que hay en el formato. Como los formatos rotan cada poco tiempo, cambian mucho cada poco tiempo, pues nadie se ha puesto a escribir un libro de verdad. Y si alguien ha escrito un libro, no va a haber sido bueno. Yo lo he pensado muchas veces, escribir un libro, y digo, si es que no tiene sentido, si es que esto es día a día. Así que lo más normal, si quieres el tema de construcción de mazos, es ver a los streamers o a los youtubers sus vídeos e ir aprendiendo. Es que es la única forma. Lo siento, pero no hay una respuesta mejor que esa, yo creo. Vamos a jugar con Matthew. Matthew, ¿qué formato quieres jugar? La nueva colección R. López, buenas noches, por cierto, sale el 28 de enero. K.
Kaldheim, inspirada en la mitología nórdica, podríamos decir. Hay libros de las historias de Magic, de eso sí que hay Jolkiprune, hay muchos libros de las historias de Magic. Gracias, Sarinbag. Lo que pasa es que yo no leo lore de Magic, ni historias, ni nada, pero hay mucho. Por ejemplo, te recomiendo el canal de YouTube que se llama Las cosas del Chus, Chus con TX, TXUS, que normalmente hace vídeos sobre el lore. Y luego también Husky también hace vídeos sobre el lore. Ellos quizás te pueden servir un poco de guía para un poco la historia del juego y todo ese tipo de cosas. Bueno, si Matthew no me responde, jugamos estándar y punto. Que me imagino que es lo que quiere jugar. Voy a volver a jugar la Simiplink. Maestrulli, buenas noches. Dice Pauper o Commander. Es una buena pregunta. ¿Qué formato es mejor? Para mi gusto. Seguramente sea mejor formato Commander. Porque en Commander puedes jugar cualquier cosa. Y además es mucho más casual. Pauper. El problema de Pauper es que al poder jugar solamente con comunes se limita mucho el poder del juego, ¿vale? Es la pura verdad. Las comunes hacen menos cosas que las raras o que las míticas. Eso es inevitable. Y además el problema de Pauper, por lo que tengo entendido, tampoco lo he jugado prácticamente nada. Lo que tengo entendido es que hay mazos muy predominantes, muy muy superiores a otros, ¿no? No sé si esto sigue siendo legal en Pauper, pero mazos de Trasgos o mazos sobre todo de Storm, de Tormenta, hay, ¿verdad? Unidos por el crítico, buenas noches, dice, estoy Platino 4 y no sé jugar a Magic. No digas eso, es normal pillar malas rachas, perder muchas, luego ya irás sanando. Mira, pues Ed en el chat está recomiendo en inglés, hay que saber inglés, The Magic Historian, lore desde el inicio del juego. Pues mira, gracias por la recomendación, Ed, seguro que está bien. Bueno, Matthew parece que tiene problemas de conexión, así que Ron, Magic o Yu-Gi-Oh, creo que a ver, no he jugado nunca Yu-Gi-Oh, pero por lo poquito que he visto me ha dado muy mala espina, ¿eh? Ron, no sé si estás por ahí, te reto, venga, va. A ver si Ron está, jugamos con él. Y si no, Improbably High, o como sea, te voy retando, me aceptas y me retas, ¿vale? Estándar, voy a volver a jugar la Simiplink, a ver si puedo. Exacto, como dice David CM, la mejor recomendación es que cheques a Magibloteca, sube vídeos diarios. No es mala recomendación, algo te ayudará. Sí, sale Magic para móviles, sale el día 28 de este mes. Por fin sale para dispositivos móviles, aunque en un principio va a estar en una especie de fase de pruebas y solamente va a ser compatible con algunos pocos dispositivos potentes, ¿vale? Teléfonos de alta gama y cosas así. Y se supone que en las próximas semanas o meses pues ya irá estando disponible para todos los dispositivos. Se supone. Vamos a ver qué pasa. Guselas, Domingo, ¿sabes si habrá algún día dos cabezas en Magic Arena? Ahí hay información contradictoria, ¿vale? Te comento. En su momento, hace muchos meses, dijeron que jamás iba a haber juego 2 contra 2 en Magic Arena. Porque el gigante de dos cabezas es juego 2 contra 2. Y hace unos meses después cambiaron de idea. Dijeron que estaban empezando a plantearlo sobre la mesa. Lo estaban poniendo sobre la mesa la opción de gigante de dos cabezas o juegos de 2 contra 2 multiplayer. Entonces, como la información que han dado es muy vaga y escasa, la verdad es que tampoco lo sabemos con certeza, ¿vale? No te lo puedo asegurar, pero algo hay, ¿vale? Algo han trabajado o algo han planteado. Por cierto, Tintín, gracias por ese follow. Bienvenido a Magibloteca. Gracias por estar por aquí. Egmont, la lista para jugar está vacía, así que si quieres, puedes jugar directamente. Y Charlie Stone, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. ¿Qué tipo de mazo estoy jugando ahora? Estoy jugando un mazo de estándar, verde-azul, por tanto Simic. Simic es la combinación verde-azul, por si acaso alguien no lo sabe. Por cierto, hay más de 1000 espectadores ahora mismo viendo el directo. Mucha gente no sabrá algunas de las cosas que voy comentando, porque es gente que a lo mejor ha visto pocas veces el juego o no lo ha visto nunca. Simic quiere decir verde-azul. Mi mazo es verde-azul. Y Maestrulli, nuevo seguidor. Maestrulli, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Dice Frozen que lleva literalmente 2 años sin jugar en físico, pero eso estamos todos prácticamente igual. Pues como mínimo, todos llevamos prácticamente 1 año sin jugar Magic físico, salvo alguna partida suelta. Yo sí que juego alguna partida suelta con algún amigo en casa, por ejemplo la presentación, porque nos ha hecho un,
sometimiento místico a la gansa. No sé si hacer esto. Para seguir... No, vamos a hacer el mamut. A ver si no nos lo contrarresta. Huele a counter esto, ¿eh? Azul, blanca, la matriarca. Huele a counter. Pero es que era muy tentador. Era muy tentador hacer el elefante. Y poder hacer Cromlech el siguiente turno. Quizás lo más inteligente habría sido quedarnos enderezados, hacer el augurio de la caza al final de su turno y ver qué es lo que hace él, ¿no? Más que nada por acelerarnos un poquito de la, un poquito del mana. Venga, Egmont, dame tu código de jugador o estás en mi lista de amigos. Si estáis en mi lista de amigos, me podéis retar, por ejemplo, como Dreju y jugamos. Volta, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Mira, Frozen dice que jugaba en Ithaca aquí en Madrid. Tampoco era nada de torneos súper tochos. Ojo, que en Ithaca se montaban unos torneazos de 100 personas fácilmente. Yo iba mucho a Ithaca. En Ithaca tengo muchos amigos, mucha gente allí me conoce. A ver, buenas, Leandro Arg, ¿qué tal? Bienvenido. Dice, buenas, domingo, recién por una vez vi el vídeo de Trasman versus Paolo. Muy interesante, muy buen combate. Mira, Trasman es uno de los mejores luchadores de España, de los dos o tres mejores de España, Thrasman como personaje, como luchador y luego como buena persona y buen amigo, de lo mejor que hay. Siempre que he luchado con él han sido combates muy limpios y muy sanos y una de las personas en las cuales confío, pongo mi, o sea, mi salud, mi integridad física la pongo en sus manos sin pensármelo en un segundo. O sea, es una de las personas más confiables dentro del wrestling. Ya digo, no solamente como luchador, sino como persona y como amigo. Y por eso funcionamos tan bien. ¡Oh! ¡Qué pesado! Nos ha fastidiado el troll. Eso sí, pegar no está pegando mucho, pero los counters me están doliendo. Bueno, solo ha tirado dos. Dreju, jugamos Historic, que quiero jugar un mazo raruno. Vale, voy a intentar yo también elegir un mazo raruno. No, ah, ¿que no puedo bloquear con esto? Menudo timo. Si se gasta ahora, ¿qué puede tener? No es, es estándar, ¿verdad? No lleva ninguna carta que sea histórica. Ataque alado no lleva, entonces. Oh, el pulpo nos la jugó, ¿eh? Con el pulpo. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer, supongo, es poner ficha de comida. Ah, me chapa también las habilidades, pero esta carta que hace... Menor, menos 0 y perder todas sus habilidades. ¿Pero qué me estás con Tainer? ¿Qué timo es este? Ojo, que nos la ha liado, ¿eh? Si lo llegas a ver, no bloqueaba con la otra gansa. La habría protegido. Uf, estamos en problemas. LOL, menos 2 de ataque. ¿Qué quiere decir? ¿Que cura al enemigo? No, pero molaría. Sería gracioso que los bichos que tienen fuerza negativa curasen al enemigo. Realmente es cero, ¿eh? O sea, yo no entiendo por qué en Magic Arena pone menos 2. Por favor, alguien de reglas de Magic que sepa un poco del tema. Tengo entendido que si la fuerza de una criatura baja de 0, es 0, ¿no? O sea, no existe el menos 2 de fuerza. Es 0 y punto, ¿no? Según tengo entendido, según recuerdo de las reglas de Magic. Pero Magic Arena te pone estos valores como para decir pega 0 y 2 menos, ¿no? Que a mí no me gusta que lo ponga, la verdad. Voy a jugar esto antes de que robe cartas y empiece a... Tiene dos... Yo no creo que vayamos a ganar esta partida, ¿eh? Tiene muy mala pinta esto. O sea que sí que es menos dos. Vale, vale. Entonces no sé dónde me he sacado yo esa historieta, me la he inventado yo. Vale, vale, es menos 2 oficialmente. No estoy seguro de eso, ¿eh? Ahora que lo pienso. Porque si... No, lo que quería decir... Vale, es que ya sé dónde está el fallo de lo que estaba diciendo. Lo que quería decir es que si un bicho pega negativo, su daño es cero. Eso es lo que quería decir, ¿vale? Si ya entiendo lo que estáis comentando. Vale, si no contrarresta esto, podríamos llegar a hacer algo. Vamos con ello. Si lo contrarresta, nos rendimos ya, porque obviamente ya robando tres cartas por turno
y con dos bichos voladores que nos matan en un par de ataques, pues se acabó la partida. Eso es, eso es. Es menos 2, pero asigna 0. Es lo que yo quería decir. Claro, cierto, cierto. O sea, lo que no tiene sentido es que si es menos 2 y tú le das más 2 más 0, pegue 2. Claro, claro. Eso es obvio, será obvio, sí. Ahí estamos de acuerdo. Bueno, tenemos un par de fichas de comida para robar, para ganar un poquito de vida. Oh, sube la Kiora a la mano. Lo cual significa que tiene otro bicho volador más. Nos mata el siguiente turno. Por lógica, si un bicho hace daño negativo, ¿estaría dando vidas? Yo creo que no. Porque esa estadística de una criatura se llama ataque. Y un ataque nunca puede darle vidas a lo que estás atacando, ¿no? Entonces, de todas maneras, ahí ya estamos entrando en un terreno muy pantanoso. De una cosa que tiene muy poquita lógica. Siguiente turno estamos muertos, ¿vale? Juega el ladronzuelo atrevido y nos mata. Pero, tenemos el Cromlech. Si no lo contrarresta, ganamos un par de vidas y no nos mata, ¿no? 2 y 3, 5 y 2, 7 y 3, 10 y 11, nos mata igualmente. Pero tenemos un par de fichas de comida para ganar 6 vidas. Claro, también es cierto, ¿eh? No había pensado en las 6 vidas. Tenemos 6 vidas extras, por tanto no nos mata en el siguiente ataque. Si tiene counter, tiene que tirarlo. O sea, no puedes dejar entrar un Cromlech. A ver, Leandro dice... Me vale. Leandro dice, fíjate que nadie se montó un mazo de combo de esos de Amonkhet que ponen contadores menos uno, menos uno. Sería interesante ver cómo combo removal. A ver, mazos de Amonkhet, de los de contadores menos uno, menos uno. Hay algo en Amonkhet que ponía contadores menos uno, menos uno, pero muy bueno no podía ser. Vamos a sacrificar las dos fichas de comida. Oh, espérate, si jugamos esto, robamos una carta... Ah, no, que no nos llega el mana entonces, no he dicho nada, no he dicho nada. Tenemos que sacrificar las fichas de comida para no morir este turno. El caso es que si no se ha hecho es porque no es bueno. Porque, a ver, en Magic hay miles, por no decir millones, de personas creando, pensando y jugando mazos. Y estamos en constante creación. Seguramente será que, aunque se pueda hacer alguna cosita con contadores menos uno, menos uno, seguramente no sea suficientemente bueno. Así de sencillo. Y Vicker, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. No jugó, por cierto, el ladronzuelo. Ah, no jugó el ladronzuelo porque se gastó la negación elevada. Dos y tres, cinco y dos, siete. Vale, entonces no era letal él en ningún caso. No tenía que haber sacrificado, no tendría que haber sacrificado la ficha de comida. O al menos no era necesario hacerlo. Lo voy a hacer igualmente, yo creo. Para subir a 10. Y Dimir Death, muy buenas noches Dimir Death, ahí con la carta de Carlton Banks. Madre mía, Bureiso, estás on fire hoy, ¿eh? Cronoboro, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vale, tiene vínculo vital él también. Siguiente turno ya sí que nos matan, voy a sacrificar esto igualmente, vamos a ganar tres vidillas más. Tiene tres cartas en mano y el ladronzuelo, estamos muertos. Realmente... Tasa. Tasa nos puede dar un chum bloqueo con la gansa dorada. Vamos a ver qué robamos por ahí. 4 y 2, 6 y 2, 8 y 3, 11. No tenemos la ficha ya de comida. Vale, augurio de la caza. Nos queda maná para hacer esto. Ah, y le podemos incluso girar. Le podemos girar un bicho con tasa. Vamos a ver si contrarresta la tasa. Si contrarresta la tasa, no hay mucha historia. No la contrarrestó. Ojo, ¿eh? Ojo. Que podemos sacar de juego la gansa dorada y pagando 4 con tasa girarle uno de los atacantes. Así que me vale. Bueno, la gansa dorada al sacarla y meterla de juego nos da una ficha de comida que también es vida. Aparte del bloqueo y girar un bicho. Vale, nos... Ah, juega el ladronzuelo en respuesta, de acuerdo.
Vale. Ponemos la ficha de comida. Ah, bueno, ganamos... No ganamos vida, pero gana un contador más uno más cero. Final del turno, vale. Pasamos turno. Game Master, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Algo... A ver, a ver. Bueno, hay muchísimas cosas en el chat. Así que, bueno, me cuesta mucho leerlo bastante, ya que puedo saludar y dar la bienvenida a todo el mundo. Y dar las gracias a todo el mundo por todo el gigantesco apoyo que dais. Vale, vamos a girar, yo creo. Que salimos más ganando si le giramos esto. Y chum, bloqueamos al pulpo. Bueno, bloqueamos al pulpo corremares, claro. Ataca igualmente. Creo que lo más inteligente es impedirle robar tres cartas extras, ¿no? Nos comemos 5 de daño. Así. Y Irving dice... El mazo es verdad, Irving. ¿Cómo me has pasado el mazo por ahí? Perdóname, Irving, se me había olvidado completamente lo de tu mazo. Ay, va, Dios mío. Voy a ver cómo puedo copiarlo, ¿vale? Dame un segundo. Irving, tu mazo ahora lo juego en la siguiente partida, ¿vale? Vale, muchas gracias. Irving, lo juego ahora, ¿vale? Ya lo tengo aquí, ahora jugamos el mazo de Irving. Aquí está. Lo jugamos, ¿vale? Se me había olvidado completamente. Perdona a Irving, que se me había olvidado con todo el jaleo. Uy, el Jorion. Lo que pasa es que puede tener un counter. Entonces yo aquí, jugar tan a lo loco no es buena idea. Ah, ¿le quedan 4 de vida? Espérate, vamos a atacar. ¿Le quedan 4 de vida? ¿Qué es lo que va a hacer? Y Egmont, muchas gracias, Egmont. 2 meses de suscripción ya. Gracias por quedarte, por repetir. Te regalo un cofre de Streamloot de la colección básica, si lo quieres. Pero veo que no tienes cuenta de Streamloots. Así que te digo lo de siempre, que si no tienes cuenta, regístrate en Streamloots y te regalo un cofre de Streamloots, ¿vale? Dame un segundo. Vale, te he mandado un mensaje privado. Egmont, muchísimas gracias por la suscripción. Ha ciclado un tifón de tiburones. Vale, venga. Que se lo podríamos girar. Pero no, ni lo voy a hacer. Es que da igual, se come 8, ¿no? O sea, perder ha perdido. Buah, vaya partida. Ha sido una partida de estas... Ah, vale. Es el mazo que me jugó antes Irving, de acuerdo. Venga, va, voy a jugar una partida más contra Dreju. Dreju dijo que quería jugar histórico, creo recordar, ¿no? Con un mazo así random, pero antes de nada, mazos. Importar el mazo de Irving, que es de histórico. Es formato histórico este mazo, en serio. Vale, pues le pongo un H y ya está, el histórico. Venga, va. Y jugamos contra Dreju, que me estaba retando desde antes. Y creo que Dreju dijo histórico. Lo dijo en el chat, puede ser, ¿verdad? Vamos a ello. Sigo un poquito el orden de todos, ¿vale? O sea, el orden de llegada o de quién me ha retado, de lo que sea. Vale, Irving, gracias. Irving, gracias por enviarme el mazo por diferentes medios. Me había olvidado completamente del tema. Y perdóname, fallo mío, totalmente. Ah, vale, Egmont. Ah, que te cambiaste el nombre, Egmont. Vale, ya te tengo localizado. Entonces, Egmont Lodark, es cierto. Vale, pues Egmont, muchas gracias. Ya tienes tu cofre de Streamloots. Muchas gracias por la suscripción. Te lo confirmo de todas maneras también por el mensaje. Uy, va, te lo he puesto con mayúsculas, perdóname. Y vamos con el pasaje de la leyenda. Para hacer cobra del loto de segundo turno y rezar para robar más tierras. La verdad es que quizás la mano era mulligan porque teníamos pocas tierras, pero bueno, ya está hecho. Vamos a pillar aquí un bosque. Que el verde parece... Bueno, uf. Espero no arrepentirme de haberme quedado esta mano de solo 2 tierras. It's Gunter, buenas noches, bienvenido. Dice, Dreju es otro streamer o sub.
Sí, es un seguidor del canal, además, que lleva desde el principio, vamos, aquí en el canal. ¡Wala, vaya top deck, amigo mío! Es toda maná. No lo vamos a usar ahora, no tiene sentido. Vamos a atacar y ya está. Sí, pues eso, It's Hunter dice, wow, Magic the Gathering, 15 años atrás en mis recuerdos. Eso nos pasa a muchos, ¿verdad? Que dejamos el juego durante un tiempo y dices, anda, han pasado 5 años, o 10 años, o 15. Muy típico, muy típico. Mucha gente hoy en día me dice eso. Llevo 20 años sin jugar, 15 años sin jugar. Y la verdad es que Magic Arena está genial porque te da esa posibilidad, ¿no? Leandro dice, si te agrego a mis amigos, ¿puedo retar? No, no me puedes agregar a tus amigos porque es que la lista de amigos tiene un tope de solo 200 personas, que es muy poco. Aquí lo que voy a hacer es una caca esto, pero es que es lo que hay. Voy a sacrificarlo para sacar dos de maná. Tendría que haber buscado verde, pero bueno. Y hacer el fuego devastador al arrecife despertado, que si no luego ya sabéis lo que pasa con arrecife despertado, que te la lía. A ver si robamos tierra. Hombre, a ver, si robamos tierra podemos hacer incluso la emancipación ardiente. Es que cualquier fuente que tú controles hace el triple de daño. Es que esta carta es una locura. No hemos robado la tierra. Este, o sea, no sé si es lo normal, pero nos están faltando tierras. Colibrí Leproso dice que llevaba 12 años y está súper oxidado. Poco a poco. Mola de todas maneras dejar el juego durante tanto tiempo, porque luego cuando vuelves, sabes de qué va, pero todo es nuevo y lo disfrutas mucho. Ahí está, Leandro Arg. He visto por fin que has puesto el comando bien. La verdad es que no te he dicho nada porque no estaba aquí súper liado y se me olvidó decirte algo. Bueno, ya tiene el Yarok, quiero decir. Madre mía, qué paliza nos va a pegar. Es que nos hemos quedado medio atascados de tierras. Quizás tendría que haber hecho mulligan. Voy a jugar un par de partidas con este mazo, Tierra. No sé si es mejor quizás esto, la Shaya esta. Tendremos 2 y 3, 5 y 1, 6. Podríamos jugar la emancipación ardiente y simplemente atacar. Porque todo lo que tenemos hace el triple. O podemos esperarnos al turno siguiente. Y esto será enorme. El problema es que con el Yarok ya en mesa... Nos va a liar. Esto pega 6, 12, 18, 24... Va, vengamos con esto. Vamos a ver más. ¡Qué animación más guapa! Ojalá todas las animaciones del juego fuesen así. Ya ataco un poco a la desesperada. Esto tiene vínculo vital, ¿verdad? Tenemos que atacar porque si no... Claro, el bloqueo bueno es este, el Yarok a la Azusa. Es que no tendría que haber atacado con la Azusa, quizás. Con la Azusa no tendría que haber atacado. He atacado por atacar con todo y no. Le puso Tuxi. Buenas noches, bienvenido. ¿Veis? El ataque que he hecho con la Azusa no ha tenido sentido. Es regalarle 4 vidas, realmente. Y Egmont canjea la carta de la cajera. No hay ninguna cajera ahora. Antes sí que ha habido un mazo con cajera. Ha habido un mazo monoblanco de gatos de ganar vidas con cajera. Vale, vamos a ver. Buah, también tiene arrecife despertado. Buah, venga, esto va a hacerse infinito de grande. Ah, vale, claro, no estamos jugando Brawl. Es que es un mazo de Yarok, simplemente. Lleva 4 Yaroks. Ya os digo que el ataque con la Azusa... Repulso del remolino, no. Lo tiene en el top. Lo roba ahora.
Vale, nos va a poder matar a Shaya, pero tenemos dos. Bueno, ojo, que nos ataque nos mata prácticamente en este turno, ¿eh? Fíjate, ha subido ya 11 de ataque. Pues nada, jugamos a Shaya, que es una 9-9, que como es tierra nos da mana extra. Y ya está, no podemos hacer nada más que pasar el turno. Tendremos que, yo qué sé, supongo que al menos, si se decide atacar, chum bloquear o algo así. Creo que no nos ha salido nada del combo del mazo, ¿verdad? Ay, va, nos rompe la emancipación ardiente, no me lo esperaba, pensé que nos maría Shaya. Vale, venga, Ciudadela, venga, vale, Sidre, jugué, has ganado. Has ganado. No hace falta que sigamos. No hace falta que sigamos. Has pegado una tremenda golpiza. Nos has pegado una tremenda golpiza. Me gusta mucho esa expresión. Tremenda golpiza que nos has estado. Jaja, mola el mazo. Yarok me encanta, me parece que es, o sea, los mazos de elementales son una pasada. Bitter, buenas noches. Cuando Bruce Banner se enfada, se transforma en Hulk. Cuando Hulk se enfada, se transforma en... Realmente no decía Domingo, pero para que fuese más gracia puse mi nombre. Decía Chuck Norris, claro. A ver, que había gente por aquí retándome. Egmont, voy a jugar con Egmont Lodart. Si no me decís nada, entiendo que queréis jugar estándar. Voy a jugar estándar, mazo random de estándar cualquiera, que no haya jugado hoy todavía. Mira, por ejemplo, la Izzet Spells, no la he jugado. Buena partida, Dreju. Ya digo, me mola mucho el mazo de elementales y Yarok me mola mucho. Porque es los efectos esos tipo panarmónico, ¿no? Siempre están guay. Molan bastante. Vale, esta mano estaría genial con un bicho. Me la voy a quedar igualmente. No es mala mano, incluso sin bicho. Es más de control. Vamos a aprovechar este turno para jugar esto girado. Es verdad, el encantamiento de explorar el Yarok, es verdad. Es que has juntado las dos cosas. Blanco, rojo y nacimiento de Melendi. Si juega además una isla, quizás tendría que haber jugado tierra enderezada este turno. Para tener dos de maná, para hacer ya un inventario frenético, ¿eh? Bueno, Yoriz, gracias por haber estado. Buenas noches, descansa. Sí, bueno. El tomo parece una blanca roja de control, ¿no? Algún día robaremos bichos, pero cuando los robemos ganaremos la partida. Ah, amigo, Matthew está en directo. Matthew está en directo jugando y me está retando a la vez. A ver si ahora lo pillamos y podemos jugar una partida con él en directo. Que me estaba retando, ahora lo intentamos. Madre mía. Vale, ya tenemos una dragonada. Una dragonada que podemos proteger con un par de counters o con el rechazo severo. Espérate. ¿Veis? No me gusta esta carta. Me gusta mucho más el anular invocación. Que se lo puedes hacer a una criatura tuya o del oponente. Mucha gente me pregunta, ¿por qué mi mono blue tempo de histórico juego Unsummon anular invocación en lugar de rechazo severo? Y digo, es que la Unsummon te puede subir tu propia criatura. Esto, ¿no? Y es cierto que sí, que sube encantamientos, que está guay subir encantamientos, pero... Vamos a gastarnos el counter, que para eso está. Charlie Stone dice que me está retando y que no sale. Pues no me sale, no. El que no me ha salido tampoco es Improbably High, que me había olvidado de él. Ahora reinicia Magic Arena tú, Charlie Stone, y reinicio yo también Magic Arena. Y lo vemos otra vez. ¡Hala! A rasgar el cielo. Ha tirado un rasgar el cielo para matar todas las criaturas. Qué duro, ¿no? Vamos a robar en la fase principal para ver si jugamos algo. Me la voy a jugar con la entidad de tormenta. Bueno, jugar, es un decir. Esto, si fuese un Unsummon, me la subía a la mano. Las dos son buenas. Me quedan las dos. Ah, que Charlie Stone es Improbably High. Vale, vale. Ahora reinicio yo Magic Arena porque si no te ha llegado. Pero aquí está la solicitud, está enviada. Vale, vale.
Es que no me, es muy complicado saberme los nombres de toda la gente que está en el chat y además también los nombres de Magic Arena y más nombres, ¿no? Nero dice, de ninguna duda que hay algún tipo de variante del Monoblue Tempo que sea viable. No, tal cual Monoblue Tempo no, pero puedes probar, la he visto muy parecida a Azul Negra de Bribones en histórico, que puede estar graciosa, podría ser funcional. Bribones en histórico con curiosidades obsesivas, counters y los bribones. Azul Negra, podríamos decir que eso es una variante. También se puede hacer, yo creo, Azul Blanca, Azorius Flyers, con las cartas de robar, con las curiosidades que hay azul blancas, ¿no? La que tiene vínculo vital, que cuesta 2, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, y la curiosidad obsesiva o la curiosidad normal, por ejemplo, se podría hacer una Azorius tipo como la Monoblue Tempo. Vale. Se lo voy a dejar entrar porque se lo prefiero subir a la mano. Porque así hacemos algo de uso del rechazo severo. Luego en mi turno. Para hacer crecer con la destreza a la identidad de la tormenta. Pegamos 7, lo dejamos en 10. 3 hechizos más. Vamos a ver cuántos hechizos podemos jugar. Jeje. Nero dice, estaría genial ver esa azul blanca. Aquí, otro counter. Y lo que puedo hacer es intentar contrarrestarme mi rechazo severo con la desactivación de jugar y pagar uno. Y entonces son 2 hechizos más y haría el daño suficiente para matarlo. Eso lo dejo entrar, como os he comentado antes, el truco. Una tierra incolor abierta, así que yo creo que nada, ¿no? Y entonces, full control, ¿vale? Full control. Tiro el rechazo severo al fénix este de ahí, ¿no? Y me lo contrarresto. Sí, me contrarresto el rechazo severo. Y pago uno. O no pago nada, tampoco importa, ¿no? Pero sí, tengo que pagarlo automáticamente para subir a la mano el fénix de ceniza y poder matarlo. Y bueno, pegamos 11. Y novato, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido, gracias por ese follow. Ah, que tiene 4 vidas. Ah, no me había fijado que tenía contadores ahí. Ay, Dios mío. No había visto el tomo, pensaba que tenía 2 contadores. No había visto que tenía 3. Pues como me tirara la cuarta... el cuarto rasgar el cielo, me voy a enfadar. Si me tira el cuarto rasgar el cielo ahora, me voy a enfadar. Ah, venga, sí. Pues nada, tú ganas. Ugin, muy bien, 20 turnos esperando. La partida estaba ganada. O sea, simplemente lo único que tenía que hacer era subir el fénix a la mano y contrarrestar el Ugin con el counter. Si hubiese visto que tenía ese tomo, no habría ganado la partida. Matthew, que me estaba retando, vamos a jugar con Matthew. Venga, con la Simic Blink. Pero como estaba leyendo el chat, pues se me ha ido. Se me ha ido el tema del tomo. No pensé que tuviese ya 3 contadores, la verdad. A ver, pregunta Leandro, ¿hay alguna carta que pueda duplicar el efecto de Ulamojo o Crasis? Sí, por ejemplo, el mismo Yarok de antes. Ah, no, claro, dices lanzado. Hay hechizos, pues no, ahora que lo dices, un hechizo. Es muy raro que un hechizo, o sea, es muy rara una carta que pueda copiar un hechizo que se ha lanzado, pero alguna hay. De hecho, en estándar ahora mismo hay un artefacto que copia. Buena partida, Egmont. Que si hubiese visto que tenías el tomo con 3 contadores, sencillamente me habría quedado enderezado y no habrías jugado el Ugin, claro. Te habría contrarrestado todo, ya está. El fork no vale. No copia habilidades. Lo que sí copia habilidades... Hay un artefacto ahora de Zendikar que copia habilidades que estén en la pila. Es distinto. Me queda una mano de solo 2 tierras y no sé si va a ser suficiente. Tenemos que robar la tercera tierra. Si no robamos la tercera tierra, también me rindo, o sea, directamente. Pues el fork copia hechizos, pero no habilidades. Y el Ulamojo Crasis lo que tienen son habilidades. Ah, bueno, es lo que quiere decir Leandro, es lo que quiere copiar, no la carta en sí, sí. Aunque claro, si copias... Y además que el fork solamente sirve para conjuros instantáneos, ¿no? Así que no sirve el fork en ese caso.
Sería genial si con una criatura copias o con un encantamiento exilias cuatro cosas con un lamojo doble efecto de Crassis, claro. Pero vamos, es muy raro, muy raro. Muy poquitas cartas que puedan copiar esa habilidad y los costes son muy altos. No merece casi ni la pena, ¿no? Bueno, vamos a robar carta con el visionario de Llanowar y si es una tierra, pues así la podemos jugar. Vale, no es tierra. Bueno, pues no pasa nada. A ver si robamos tierra y podemos hacer tasa el siguiente turno, que también puede estar bien. Supongo que Matthew está en directo. Jugando con nosotros, quiero decir. Jugando esta partida. Creo que sí. No estoy seguro, pero... pero creo que sí. No estoy seguro porque es que no quiero entrar en su directo. Para no ver la mano que pueda tener. Pero estoy viendo... estoy viéndolo aquí. Aquí estoy viéndolo. Y creo que está aceptando un reto, ¿no? De alguien. Se puede ver ahí, ¿no? Entonces creo que está jugando conmigo. Porque la miniatura va desactualizada. La miniatura es lo que estaba haciendo él hace 5 segundos o 20 segundos o lo que sea, ¿no? Obviamente no vamos a bloquear. Tasa es muy tentadora. Esto es el mazo de combo seguro de Silver Cage, el mazo de colosificación. Así que posiblemente perdamos muy rápido. Voy a matarle el bicho y vamos a intentar pegar rápidamente contra él. Nos hemos quedado atascados aquí dos o tres turnos. Trejo dice que sí que está en directo. Sí, ahí estaba seguro de que él estaba en directo. Lo que no sabía es si lo está... vamos, claro, si está en directo me estará jugando a mi partida, claro, lógicamente. En directo. Teferi... es que nos va a combar en cualquier momento. Está robando mucho, muchas cartas. Y nosotros tampoco tenemos nada contra ello, entonces es cuestión de tiempo. Y nos hemos quedado atascados ahí de tierras. Se ha descartado el bicho. O sea, no tiene la colosificación en el cementerio. Lo que tira es el bicho, o sea, que tiene varios en mano. La verdad es que... qué pereza. De ver cómo nos va a matar ineludiblemente. O sea, es inevitable que nos gane la partida. Le voy a atacar a él. Ah, bueno, espérate, si jugamos el Ritrol, tendremos un... matamos en dos ataques. Algo es algo. Lo malo también tiene el Teferi, que nos puede sacar una criatura. Vamos a ver si lo hace. No, roba y descarta. Seguramente nos gane ya la partida. A ver, Tornatore dice que está viendo ambas partidas. Y solo diré que el jugador que va a ganar juega azul. Muy bien visto, muy bien visto. Samurai dice, no vale ver stream. O sea, yo lo que no sé es cómo no nos ha combado todavía, ¿eh? O sea, todavía no se ha descartado la colosificación. Ha tenido mala suerte robando, porque ha robado ya un montón de cartas. Ha robado 20 cartas extras. Extras no quiero decir. Ha visto más de 20 cartas del mazo. ¿Vale? Sigue sin colosificación en el cementerio, que es con lo que comba, claro. Vale, a ver, descarta, roba. Se descarta una chispa, vale. El problema, el Chrome Ledge está guay, pero es muy lento. El Jorion mola. Haremos el Jorion. E intentaremos ganar la partida el siguiente turno, supongo. Y si no ganamos el siguiente turno, pues ya no ganamos nunca, claro. Tiene el Teferi, lo puedo activar dos veces incluso, el menos tres. De hecho, es posible que saque de juego el Rey Troll con el Teferi y no podamos hacer el Jorion, aunque bueno, tampoco importa demasiado. Vale. Bueno, esto por dos dados, así que lo podemos hacer. Espérate, ¿cómo?
¿Me ha girado la tierra que da azul para jugar el Cromlech? ¿En serio? No me lo puedo creer. Bueno, pues nada. Me ha girado la tierra azul para el Cromlech que era doble verde. Vale, bien jugado, amigo. No podemos jugar el Jorion. Típico, ¿verdad? Buljiki dice típico. Un poco de chiste, sí. Bernardisco dice que le salió el Teferi el otro día en un mazo físico. En un sobre físico, perdón. ¿Vale algo, Teferi este? Ya te ganó, dice Periculero. La verdad es que aunque hubiese eso, o sea, el Jorion no iba a cambiar nada, la partida. De hecho, no sé si es incluso mejor. Ahora que lo pienso, jugar bichos pequeños, tener muchos bichos pequeños que puedan atacar y no uno grande que me pueda eliminar con el Teferi o bloqueándolo. Así que bueno, mira, dentro de lo que cabe tampoco está tan mal. No sé qué está haciendo. ¿Qué hace Matthew? ¿Por qué se lleva tanto rato aquí parado? ¿Ha perdido la conexión o algo a lo mejor? No sé qué habrá pasado. Se le cortó el directo a Matthew. No puede ser, qué mala suerte. ¿Hay alguien retándome, por cierto? Ah, sí, había alguien. Improbably high. Voy a iniciar Magic Arena, ¿vale? Mientras... no tendría que haber concedido. Tendría que haber cerrado el juego. Como ha perdido la conexión... tendría que haber dicho que no me he divertido porque ha perdido la conexión Matthew. Pero creo que ha perdido la conexión de su internet, ¿no? Voy a iniciar Magic Arena, a ver si podemos jugar con Improbably High. Salimos del juego y volvemos a entrar. Qué casualidad, ha perdido la conexión cuando iba a perder, ¿eh? Porque no tenía el combo. A ver, Leandro pregunta que cómo definiría mi estilo en el wrestling, técnico o acróbata, etc. Yo soy rudo, yo soy malo, o sea, yo hago trampas y ya está, básicamente. Lo que pasa es que, bueno, no se me daba mal las cosas aéreas o técnicas tampoco. Si lo tenía en realidad, dice Oscar Tejedor, pues me combo entonces, bien por él. Tenía la clasificación en mano, a ver si está por aquí, improbably high, ahora sí está, perfecto, pues venga, jugamos. No sé si me dijo algún formato en particular. Voy a jugar cualquier cosa, voy a volver a jugar la Simic Blink, que me gusta mucho este mazo, parece bastante bueno. Tornatore dice que sí, que tenía la clasificación en mano, pues entonces ganaba él. Pero nunca lo sabremos. Porque he cerrado el Magic Arena y me he salido. Vamos a ver. Oh, qué espanto de manos estamos robando, ¿eh? Me lo voy a quedar porque salimos. Me voy a quitar un mamu... ¿Y si no me quito ningún mamucito? Sí, turno 3, 4, 5... Va, sí. Vamos a quitarnos uno de los dos mamuts. Y con el templo intentamos buscar una tierra enderezada para hacer mamut de tercer turno. Es una sal... Ya está, perfecto. Voy a buscar otra tierra enderezada igualmente. Jorion para abajo. Mira que el Jorion tampoco estaba mal. Es que muchos dicen que hay, por ejemplo, tramposos, o moles, o técnicos, o acróbatas, etcétera, o fanfarrones. Buenas, Prada. ¿Qué tal? Bienvenido. Este señor sí era acróbata. Que eras high flyer, ¿no? Prada, es que estábamos justo hablando de eso. Me estaban diciendo que yo qué estilo de luchador soy. Y yo he dicho, bueno, yo si soy algo, yo diría que soy rudo, ¿no? Que soy heel, diríamos, que es la palabra en inglés que se utilizaría, ¿no? ¿A qué nos estamos enfrentando? A una Big Red, puede ser, ¿verdad? Puede que nos estemos enfrentando a una Big Red. Voy a jugar el Lobo Feroz, porque si es una Big Red, pues prefiero ir atacando cuanto antes. Pues parada, aquí andamos. ¡Ey! La Guata Galo, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Yo medio high flyer, sí, dice Prada. Prada era... Bueno, iba a decir heel, pero también face. O sea, iba a decir face, pero también heel, claro. Un poco todo, ¿no? Uy, qué buen robete, ¿no? No sé ni lo que hace esto, pero no tengo ni que pensarlo. O sea, pim, pam, pum, fuera. Hazaña en Ferrorisco. Se ha dejado 3 manas en el pool que va a perder al perder el tirano de la línea mística. ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿Qué hace esto? No sabía ni lo que hacía. ¿Por qué me lo ha matado?
Cuando muera, puedes pagar cualquier cantidad de rojos. Cuando lo hagas, haces la misma cantidad de daño a cualquier objetivo. Ah, vale. Vale. Ya decía yo. Bueno, siguiente turno, Cromlech más Kiora. Por cierto, próximo turno, cuando juegue el Cromlech, voy a asegurarme de que me gire dos bosques, ¿vale? No, que no me gire el Trioma y el Templo, por ejemplo, algo por el estilo, ¿no? Que antes nos lo hizo. Verde, verde, Cromlech. Vale. Y Gansa. Me gira el verde azul, porque este juego es así de sub, de... ¿Cómo me pone a veces Magic Arena? O sea, me gira la tierra verde azul. Me vuelve loco este juego a veces. Vale, hacemos augurio de la caza al final del turno. Siguiente turno con Kiora. Pues el mazo de Improbably High, pues es una big red. Nos ha hecho el tirano de la línea mística, que la ha liado bastante, ¿eh? Nos lo ha liado bastante. No me digas que me lo vas a exiliar. Pues no podemos hacer nada. Bueno, ya no importa demasiado. Espera, ¿no lo exilia? Ah, no, lo que hace esto es que si era indestructible, le quita la indestructibilidad. Vale. Y esto solamente es mi turno, ¿verdad? Sí. Así que Spumin Fiesta. Robamos carta. Ponemos un 8-7 arroya vigilancia en mesa. Creo que Kiora mola bastante. Vamos a hacerlo ya. Y creo que el Visionario de Yonowar también. Sacrificamos la última ficha de comida. Otras dos tierras. Una enderezada para otra Gansa. Madre mía, este mazo. Vale, pues a ver si hace Ugin. Si hace Ugin, nos exilia todo, excepto lo de Kiora y el Cromlech. Bueno, Kiora puede, pero pierde el Ugin. No le gustan las tierras monocolor al juego. Prioriza, como dice Sergio Watt, prioriza dejar en pie los castillos. Aunque no pueden hacer nada, porque el castillo cuesta 4 manas extras activarlo. No tenía mana suficiente para poder activarlo, pero aún así lo ha priorizado. Es que ese es el fallo, ¿vale? Porque si no puedes activarlo porque cuesta mucho mana, ¿por qué lo dejas enderezado, ¿no? Esto de Blink no tiene nada, dice PH neutro. Lleva 4 Jorions y tasas. Es Blink. Esa es la definición de Blink, tasa y Jorion. O sea, ¿qué más quieres, PH neutro? Otra cosa es que no me estén saliendo. Pero es un mazo Blink. Y si no lleva 4 Jorions, lleva 4 Jorions, ¿no? Creo que llevo 4 Jorions y 2 tasas, si no recuerdo mal. PH neutro dice que quiere que las juegues. Yo también, mira, aquí están. Lo que pasa es que no juego ni una sola vez todavía, ni una, es verdad, tienes razón. Pero el mazo va de eso. Es que no están saliendo. Bueno, Charleston, buena partida. Buenas noches, gracias por haberte pasado y gracias por la partida, joder, está bien. Buenas, Kosakov, ¿qué tal? Bienvenido. Simic Food Sinoco. Es verdad, es una Simic Food Sinoco. Sí, Sergio Watt, sí. Eso era. Con el árbol, el Cromlech. Me imagino que te refieres al árbol, el Cromlech, pero el Cromlech es una piedra. O parece un árbol, espérate, ahora que lo pienso. A ver si vemos el dibujo del Cromlech. No me suelo fijar yo mucho en los dibujos, debo reconocer. ¿Qué es el...? Parece Sultai, ¿no? Azul, verde, negra. O azul, verde solamente. Jorion. Posiblemente con negro, ¿no? O a lo mejor cuatricolor o pentacolor o algo por el estilo. Ahora vamos a ver el dibujo del Cromlech. Ya me ha saltado la duda porque un Cromlech es una piedra. Pero es cierto. Parece el dibujo de un árbol. Vamos a verlo ahora. Me lo voy a quedar. Piedra con forma de árbol. A ver si nos tira un counter ahora. No, no hay counter. Qué bueno es este Jorion.
A ver, nos puede tirar, por ejemplo, un rasgar el cielo. Es blanco, verde, blanco, azul, negro. Lleva cuatro colores. Por no decir cinco, todavía no lo sabemos con certeza. Una especie de monumento. Sí, un Kronblech es eso, es un menhir, ¿no? Es una construcción megalítica. Ahí está, el rasgar el cielo. Vamos con la visionaria de Denawar. El visionario de Denawar, perdón. Nos rehacemos bien porque teníamos buena mano de ese rasgar el cielo. Además, hemos robado carta extra con el Jorion. A ver, dice Leandro, ¿se necesita mucha práctica para dominar un Tombstone Piledriver correctamente? Sí, no vayas por ahí haciendo Tombstone Piledriver a tus amigos, es muy peligroso, no, no lo hagas. Siempre me queda la duda sin ring, si pasará en una calle cualquier... Sería fatal, sí, efectivamente, como has dicho, cualquier caída que ves en un ring hecha en la calle podría ser fatal. Fatal es la palabra que mejor lo define, es muy peligroso, muy peligroso. Vamos a matar a ese arconte. Si nos contrarresta el lobo y el arconte se queda... El Piledriver estuvo baneado muchos años e incluso ahora lo está en la WLE. Efectivamente, los Piledriver, todos los movimientos de caer de cabeza, han sido prohibidos o han estado prohibidos durante muchos años porque efectivamente son realmente muy peligrosos. Pues no podemos matar el arconte. Al menos no en ese momento. Bueno, vamos a ver qué lía el arconte. Seiya, caballero Pegaso. Por Atena, hay que atacar. Me gusta mucho tu entrada al chat. Buenas noches, bienvenido. Sí, son movimientos muy peligrosos. Requieren mucho entrenamiento. Y yo, por ejemplo, no me fío de cualquiera, ¿sabes? Si a mí me hace alguien un día un Tombstone o un Piledriver en general, pues lo hago con compañeros de los cuales yo me fío, que sé que es gente que va bien de aquí, porque en el mundo de la lucha libre hay mucha gente que no va bien de aquí. Bureiso, mi clavícula sufrió no sé qué llave jugando al pressing catch en el colegio. Es que te deja lesiones de por vida. Es que la gente se cree que es un juego, que es mentira, jiji, jaja, y no. Todos los años mueren muchos luchadores en el ring practicando wrestling. Mueren muchos más haciendo wrestling que MMA. Noxer Leaf, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Y quedan muchas lesiones de por vida. Es muy habitual, o sea, es un deporte extremadamente peligroso. Yo no se lo recomendaría a nadie. Vamos con ello otra vez. Es que hay que matar ese arconte. Vale, va a poner un token 2-2 de Pegaso, que no tendrá vínculo vital. Lo pierde, ¿verdad? Sí, lo pierde. Y ahora... me voy a quedar enderezado, yo creo, tal cual estoy. El problema es el Calix. El Calix hace cosas. Más uno, además. Y encantamientos en el cementerio tiene 0. No, va a tener un par de ellos, pero no me preocupa el menos 7, me preocupa el más 1 en general, ¿no? Que le va a dar ventaja de cartas. Sí, efectivamente, Mont Black, el Tombstone Piledriver que hacía Undertaker era un Piledriver invertido, sí, se podría decir así. Por eso es el Tombstone Piledriver y no el Piledriver clásico. Hay muchas modalidades de movimientos. Hola, Bureiso dice que estuvo un par de meses con un aparato para ir recto. No está mal, ¿eh? O sea, te rompiste el cuello, te lesionaste alguna vértebra, ¿no? Entonces. O sea, que no fue poca cosa. Vale, aquí ha sacado una ventaja loquísima del Jorion. Egmont. No sé muy bien cómo vamos a ganar esta partida. Quizás Kiora puede darnos la partida, ¿eh? Kiora va a ser aquí la clave. Vamos a poner ficha de comida. Vamos a jugar el augurio de la caza.
Ojito con el Jorion. Ojito con el Jorion porque le podemos matar. Jorion, pero no. Vamos a hacer. Este turno voy a hacer aquí ahora. Y no voy a jugar nada más. Lo que no sé si atacar. Yo creo que sí. No tiene un bloqueo así que sea bueno, ¿no? Y como al fin y al cabo... Vamos a ver qué es lo que hace. O sea, podemos perder un lobo. No me importa perder un lobo. Nada, efectivamente, hace el bloqueo lo más normal posible, lo menos arriesgado posible. De modo que nos cargamos un par de tokencillos. Y ojo que nosotros más adelante, ya digo, Kiora puede dar la partida perfectamente. De hecho, Kiora con Jorion... Podemos girarle todos sus permanentes y que no se enderecen el siguiente paso de enderezar, permanentes que no sean tierra. Y el Calix no recupera casi... O sea, no, el menos 7 no le vale para nada para recuperar un nacimiento de Melendi del cementerio. O sea, lo que importa es el más 1, esa ventaja extra de cartas, ¿no? A ver, PH neutro, ¿cuál es la lesión más chunga que has tenido? ¿Has tenido suerte y te has librado? Me he hecho un par de veces daño. Me disloqué un codo una vez que me caí haciendo la mayor tontería del mundo en un entrenamiento, haciendo el tonto. Me caí de frente y al apoyar los brazos, el codo, en lugar de doblarse de esta manera, que es la habitual, el brazo se me dobló al revés, hacia afuera. Y no sufrí fractura, fue un milagro, no sufrí ningún tipo de fractura. Pero se me dobló el brazo hacia afuera. Debe ser que tengo los tendones muy, muy elásticos, el codo muy elástico, pero me hizo un destrozo muscular en todo el brazo entero y de arterias y pues, una hemorragia interna, o sea, el brazo entero morado de arriba abajo. Me hizo un destrozo sin fractura, pero bueno, terrible. Todavía lo pienso y se me pone la piel de gallina. Esta partida está muy complicada, ¿eh? Él tiene muchísimos elementos de ventaja de cartas. Vamos a atacar. Atacar, atacamos bastante. Y nuestro Jorion también va a molar, ¿eh? Tenemos 4... Bueno, podemos hacer el castillo. Vale, bloquea el 8-8 y los 4-4 pasan, de acuerdo. Entonces, el plan es el siguiente. Mana tenemos un montón. Hacemos eso. Sacamos mana. Ponemos ficha de comida. Para tener fichas de comida eternas. Y... con uno de estos... vamos a matar la campeona Setesana. Sacrificando ficha de comida, ¿vale? Aquí el problema es que nos tire un rasgar del cielo o algo así. Esperemos que no. Y Jorion. Y con el Jorion sacamos todo. Todo menos la ficha, porque la ficha no volvería. Seiya, caballero Pegaso, sigue ahí a elevar el cosmos. Me voy a dejar esto en mano. Pues si robamos un Cromlech, podré aprovecharlo. Vale, matamos el Jorion con uno de los lobos. No sé ni cuál de los lobos, de hecho. Vale, ¿cuál es este? El que está peleándose con este. ¿Y cuál es? Ahora no tengo claro. No, no sé exactamente cuál es el que pelea... el que pelea con el Jorion, no lo veo. ¿Es este? ¿El último? Creo que es este, ¿verdad? No estoy seguro, ¿eh? Ya verás cómo la estoy liando, porque el juego no me señala bien cuál de los lobos es el que está peleando con el Jorion. Creo que es este. Vale, sí, correcto. No estaba seguro, ¿eh? Vale, si tira un rasgar el cielo, nos mata todo. Ah, recupera justo, le hemos matado el Jorion para que lo recupere con el experiencia de la muerte el siguiente turno, pero bueno. Tiene 7 con el Calix también, ¿eh? Y ahí sí recuperaría nada el nacimiento de Melendi de momento. No recupera tampoco el experiencia de la muerte. Tenemos, a ver, si no tiene ira, le matamos en un ataque, casi.
Nos falta el Cromlech. Hemos robado todo el mazo. Y no... Bueno, todo el mazo. Hemos robado bastante parte del mazo. Uf. Estoy viendo lo que has puesto, Irving. El movimiento ese de Brock Lesnar. Mira, Brock Lesnar tiene bastantes momentos de su carrera en los cuales ha lesionado a un compañero. Y ese es uno de ellos, a Hardcore Holly, a Bob Holly. Una caída, o sea, un fallo tremendo, ¿no? Hay muchos de esos, desgraciadamente. Vale, vamos a ver. Tenemos que robarnos un Cromlech o algo. Espérate, ahora que me di cuenta, tenemos... Voy a poner la parada en el mantenimiento para activar los augurios de la caza. Nos quita el Jorion con el Experience a la muerte. La verdad es que ha sacado un montón de ventaja de cartas. Vamos a activar esto para adivinar un Cromlech, por favor. O un Jorion. El problema del Jorion es que tiene un montón de... De todo ahí él. Es que no me gusta. Es que el Jorion está bien. Nos da un montón de ventaja de cartas. Podemos seguir con el rollo. Venga, va. Me quedo el Jorion. Supongo que tan mal no estará, ¿verdad? Vale, la cuestión aquí es muy simple. Matamos el Kalix. Y le atacamos a él. Pero el Kalix había que matarlo. Ahora lo que pasa es que tiene, como tiene la experiencia de la muerte, puede recuperar el Kalix. Pero bueno, recupera menos cosas. Venga, y sacamos todo el juego. Creo que no nos quedan tierras básicas en el mazo. No, este no, cuidado. La gansa dorada. No he puesto ficha de comida. Tenía que haber puesto ficha de comida con la gansa, porque el mana me sobra. Y lo que no quiero hacer es jugar más criaturas, ¿vale? No quiero jugar bichos, porque lo que quiero es un Cromlech. Quiero un Cromlech y robar cartas con ello. Me quedan 30 cartas en el mazo. Algún día saldrá un Cromlech. Le quedan 9 de vida. Así que realmente a él pues solamente le vale el rasgar del cielo. A ver, Leandro dice... A mí siempre me gustó ver los Choke Slam. Pero imagino que eso o un ajuste de actitud de Jasmine. En realidad, por así decir, sería terriblemente devastador. Ey, Marticoca, muchas gracias por esa suscripción. A través de Twitch Prime, primer mes. Bienvenido, Marticoca. Gracias. Y te voy a regalar un cofre de Streamloots como agradecimiento. Pero como veo que no tienes cuenta de Streamloots, te voy a mandar un mensaje privado a través de Twitch, ¿vale? Te mando un susurro para que te registres en Streamloots y me digas tu nombre con el que te registras en Streamloots y te regalo un cofre, ¿vale? ¡Hala! No fastidies. Mansión en movimiento. ¡Jua! ¡Jua! De 6, además. Bueno. Ah, lo malo son los tokens del Arconte. Ay, va los tokens del Arconte. ¿Cómo remontamos esto? Yo creo que esto ya no tenemos para remontarlo, ¿eh? Vaya partidaza está saliendo, ¿no? Gracias, Marticoca. Yo creo que ya de esta no salimos con todo esto en mesa. Lo hemos dejado en 9 de vida, pero aquí se acabó ya la fiesta. A ver, si robásemos, por ejemplo, Tasa con el Kogla... Vamos a ver qué adivinamos. Esto no nos vale. Venga, dame un buen robo, por favor. Un buen robete. Este no es un buen robo. El problema de matar el Arconte es que lo recupera con el Elspeth vencer a muerte otra vez. Bueno, pero tiene 3 cartas en mano, 2 de ellas son llanuras, así que... Vamos a pegar con el 8-8, con el lobo feroz. Esto se muere en 2 turnos. Bueno, todo esto se muere. Uf, yo qué sé. Madre mía, qué ventaja de cartas más loca, ¿no? Gracias, Prada. La verdad es que tendría que haber acabado hace media hora, pero me lo estaba pasando también en esta partida que no me sale a acabar. Vamos a jugar un par de bichos así potentes, porque si él tira el rasgar el cielo, sale perdiendo más que nosotros.
no juego nada más. O sea, la partida no la tiene ganada todavía. Y si deja vivo el Kogla cuando ataca, destruye un artefacto o encantamiento. Podemos, por ejemplo... ¿Qué hace esto aquí? Vamos a ver que robamos también, que eso es otra historia, ¿no? Ah, vale, esto es del Calix. Si nos cargamos estos encantamientos, recuperamos los lobos feroces que hay aquí abajo. Claro, claro, claro. Eso también es importante, ¿eh? Que recuperemos los lobos feroces. Así que si conseguimos atacar con Kogla, podemos empezar a operar artefactos encantamientos y matar ese arconte. Es importante matar al arconte y los tokens, estos dos voladores. Cuidado con eso. Lo malo, está el Elspeth vence la muerte, vuelve al juego el turno que viene. O sea, se acaba el turno que viene y vuelve el arconte otra vez. Nos va a matar con las voladoras. Bueno, el Jorion. ¿Y ese Jorion de dónde ha salido? ¿Se lo ha topdequeado? Ya, no nos mata. Porque nos quita con el esperanza de muerte el Kogla otra vez y estamos otra vez igual. Ya nos remontamos esto porque tiene 6 voladoras y ya nos pega y nos gana, ¿no? Qué buena partida, ha estado muy bien, muy, muy buena partida. Buen mazo el de Edgar. El de Edgar no. ¿Cómo era? ¿Era Edgar? El nombre era... Edgar. Egmont Lodart, el nombre completo. Bueno, vale, vamos a ver quién está en directo ahora. Vamos a ir terminando ya nuestro directo. Vamos a ver qué compañero del Team Magic Block TK. ¡Oh! Si tenemos a mi buen amigo Víctor. ¡Guau, va! Genial, genial. Bueno, pues no os vayáis. Buena partida, Egmont, buena partida. No os vayáis porque nos vamos a quedar con mi buen amigo Víctor, que está jugando a Magic Arena. Y le vamos a hacer una raid impresionante. Nos vamos a pasar todos a su canal. Le vamos a hacer follow. Nos vamos a suscribir a su canal. Le vamos a saludar. Y le vamos a dar las gracias por ser tan buen compañero de Magic. Así que bueno, yo creo que ha sido una noche bastante, bastante buena. Nos lo hemos pasado genial. He jugado con todo el mundo hoy. Creo que hemos podido jugar con todos y estoy muy contento. Y nada, quedaos con Víctor. Nos vemos mañana. Jugaremos Rankeds otra vez. A ver si llegamos al top 1. Porque estamos top... ¿Cómo estamos? Top 239, que no está nada mal. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Y nos vemos mañana. Gracias a todos. Hasta mañana. Hasta luego.